presentando su vida al lado de la mujer que siempre amó. Sin embargo, chan, chan, chan. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Y no, porque vos tenés que tomar un cursillo antes de casarte. Bueno, pero si tomás el cursillo. Y te tendrás que hacer de la religión, sí. No te ah, pero hay que hacerse todo la religión, una... todo. Tenés que cortar. Ah, pero el cursillo que tenés que hacer antes de casarte es más fácil que el quiso de León para recibirse entrenador. Hay que ir. A la sociedad, al deporte. Vos, lo de los clubes ya se opinó, ¿eh? Yo quiero recordar. Sí. Yo dije Wander, vos qué dijiste, Pablo. Y me suena Wander también. Vos también, no, no. Sí, bien, todo en mi equipo, muy bien. Vos serías defensor, creo que lo no, dijiste, ¿no? Yo dije que sería, si no sería defensor, sería progreso. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Vos das y nunca recibes, no importa. Sí. La amistad es como una plantita, hay que regarla todos los días. Yo riego también. ¿Qué vas a regar? ¿Para afuera? ¿Otra planta regalada? Otra planta. Por eso, dicha emisión, junto a toda su audiencia, se complace en compartir esta descacharrante emisión radial. Mirá cómo me estoy marchitando yo y mirá cómo está floreciendo. Ay, Jorge, menos mal que me interrumpiste recién porque estaba arrancando a leer una que es una chanchada. ¿Qué porcentaje? Gracias por cortarme porque no la voy a terminar acá. ¿A cuántas, qué porcentaje de mujeres les gusta el chanchar? Es en chile. En homenaje a MC Hammer, ¿no? Chanchaste. Mi suya estaba escuchando el ¿cuántas chanchadas? Chanchaste, ¿no? Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Dice qué lindo mensaje, dice, me está clavando un jovato de 59. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. El otro día, en la noche de la nostalgia, me metieron en un trencito, aparte, sí. Me dio tanta vergüenza porque me metieron en la cabecera, encabezando el tren. ¿Ah, de locomotora? Mariano iba de locomotora, lo agarré. Éramos cinco. No, pero te puedo decir una cosa. No es ni trencito. Yo desesperado iba buscando a alguien para ponerlo Manotear. Delante mío, que fuera el centro. Y a quién le di, Gonzalo y Yeravide, claro. ¿Sabés qué eso? Habla de la mala persona que eso. Encabezó el tren y el carriló. Saben que yo soy una... Desde ahora y hasta las 18. Mariano, voy a pedir que las manos... Mariano dijo, ¿qué pasa? Dale, Mariano, tren. Y no, le costó como... Y eso que prefería adelante, lástima. Tema número 3. Y esperásense, ¿no? ¡Y se trajo el trencito! Mandíbulas batientes en el dial. Yo sé que esto hace años que no es un programa deportivo, pero me parece que hoy, después de muchísimo tiempo, tenemos que seguir gol a gol un encuentro porque se enfrentan Pep y Mou, ¿eh? Pensé que querías desmenuzar la actuación de River en la Copa Sudamericana. Ah, yo pensé que querías gol a gol, pensé que fue llamar. Pero eso ni siquiera fue ayer, fue anteayer. Partido cuando fue miércoles. River y Itagüí, no, ya ni hablamos porque es Copa Sudamericana que no nos importa y segunda fase aparte. Campañón, igual. Yo digo que hoy es el partido este de Pep contra Mou. Y por una copa. Y vos lo estás anunciando también desde hace 2 días. Sí, es por la Supercopa. Está divino. El miércoles dice, hoy juegan. Pero las tandas siempre digo, che, vamos a poner que hoy juegan Bayern Múnich y Chelsea y me confundo y era hoy. En realidad es hoy. Es hoy, exactamente. Más allá del morbo del enfrentamiento entre Pep y Mou, es un partidazo entre dos cuadros muy potentes. Que aparte juegan por un trofeo, pero por un trofeo que, o sea, no es ni la Champions ni la Europa League, pero es la Supercopa. Es el campeón de las dos, campeones de ambas. Que tiene, me parece que evidencia claramente las diferencias enormes y cada vez más grandes que hay entre el fútbol europeo y el fútbol americano. Porque la Europa League es el equivalente a la Sudamericana de acá. No. Ah, sí, claro, está bien. ¿No? Pensé que pero en vez de jugar la Equidad o Itagüí, la gana el Chelsea. Sí, pero mira que en primera fase de Europa Liga es un cuadro. Sí, también choque, ¿no? Es cierto, pero la termina. Bueno, la Sudamericana la han ganado equipos increíbles. Sí, no. La ganó Cienciano. Creo que la ganó. Once Caldas ganó la Copa Libertadores. Por eso estoy a full con Once Caldas porque ganó la buena, la Copa Libertadores. La Universidad de Chile. La Sudamericana la ha ganado cualquiera. La ganó el Pachuca. Pachuca de México, Cienciano de Cusco. Creo que la ganó Arsenal de Sarandí, puede ser. No, Arsenal no puede ganar una Copa. Arsenal. San Lorenzo la ganó. Pero de última, igual San Lorenzo jamás ganó una Copa Libertadores. La de Europa la ganó el Chelsea. Y juega contra el Bayern y es un partidazo.
Es que la, el tema, vos si ves la final de la Europa League, podría ser perfectamente la final, claro, de la Champions. Por supuesto. Porque siempre llegan cuadros. Pero aparte, todo, ¿no? Era antiguamente la Copa UEFA, que hasta por nombre tiene su tradición. Pero acá la Copa Sudamericana, no, para mí, no lo tienen que intentar más. Que deje existir la Copa Sudamericana. Mátenla. No, claro. Mate, póngale, yo, otro, póngale otro nombre. Ocupando el lugar de hincha, no, de cuadro chico, es la alternativa, la chance, pero que te queda de meter un torneo. Póngale otro nombre. Copa Sudamericana. Póngale, capaz que si le ponen Conmebol empieza a rendir más todavía. No pegó el Conmebol tampoco. No pegó tampoco, no, verdad. Che, no, y cambiando así, pero radicalmente, ¿no? El ángulo de la información. Es una frase que aparte que Pablo Fabregat ama, y por eso es por tres. Acordate que cada tanto te voy a ir tirando lo del diccionario de lugares comunes del periodismo, la verdad, claro, que tenés unos cuantos. Cambiando cambiando el ángulo o cambiando radicalmente el ángulo de información, que es aberrante, pero de vez en cuando la decimos. Sobre todo porque vos amás esa frase. Pero ¿cuáles son las otras que te gustan también? No, muchas, ¿no? Bueno, la que es increíble y a vos te gusta también emplearla es tenés un micrófono adelante. Esa frase es genial. Es increíble. Tenés un micrófono adelante. Pasé de tener un odio total a amar esa frase. Bueno, les quería contar, cambiando el ángulo, que el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry... El de la familia Cachota. Sí, señor. Que el país puso una foto que dice Kerry. Dice Kerry. Sí. Afirmó que el gobierno estadounidense ya tiene pruebas claras y convincentes sobre la responsabilidad del régimen de Bashar al-Assad, o sea, el régimen sirio, en este ataque del pasado 21 de agosto en Damasco con armas químicas. Y dijo Kerry, sabemos que el gobierno sirio mató al menos a 1.429 personas civiles, entre ellas 426 niños con armas químicas. O sea que, ahora sí, el ataque es cuestión de horas nada más o de minutos. A mí me da la impresión que el amigo de la familia Cachota está tirando, o están jugando al policía malo y el policía bueno con el amigo Obama, o este tiene un poquito más de ganas que Obama, o a Obama le está pesando el premio Nobel de la Paz que precisamente le dieron hace un par de años. ¿Viste las canas que tiene Obama ya? Sí. ¿Cómo envejeció? Porque este es el que ha salido desde el primer momento a decir... Son armas químicas, tenemos pruebas de armas químicas, tenemos que intervenir, vamos a intervenir, vamos a ver qué dice, no sé cuánto. Y Obama ya metió un par de discursos donde ha dicho, bueno, sí, no hay duda que hay armas químicas, no hay duda que hay que intervenir, pero no queremos otro Irak, no sé cuánto. Pero además estaba claro que el informe de los observadores de Naciones Unidas iba a dar positivo, iba a dar que Siria utilizó armas químicas. Estaba clavado. Y si no, lo hacen dar, ¿no? Y si no, lo hacen dar, obvio. El tema es que el costo político, sobre todo, que puede tener para Estados Unidos una nueva intervención, abrir un nuevo frente de batalla. La última experiencia es absolutamente negativa y la comunidad internacional, bueno, ya se le está bajando alguno de los primeros aliados. Hay que ver quiénes lo acompañan, pero yo creo que con esto también, con esto que dijo... Bueno, pero que, otra vez también, no le fue nadie, no era un bochorno. Con esto de Kerry, me parece que también lo que hace Estados Unidos es presionar a los que están dudando y esperando. Les dice, vos, ya está, tengo la prueba, vamos a atacar. A los británicos, acompañame, a los franceses, dale, acompañame. Es muy bueno el documental de... ¿Cómo es este gordo que cayó ahora con de Modé? Michael Moore. La escena de cuando empieza a nombrar los países aliados de Estados Unidos es brillante porque es la pantalla entera, ironía, ¿no? Todo rimbombante, ¿no? Y celoso. Mauricio, Morocco, y va tirando países infames que decís menos fuerza que Villito. ¿Qué le pueden mandar? Una cantimplora. Genial. Ya se están escuchando, al parecer. Ya arrancó. La primera. Se viene el estallido hoy en día, sí, ¿no? Señor, se viene. El tema es. Bueno. Una nueva intervención en armada de la policía del mundo en el epicentro de una zona de muchos problemas. Y esto es un conflicto bélico, económico, político, étnico, religioso. Y se va a meter la policía del mundo sin conocer el terreno, sin conocer o desconociendo los temas étnicos y religiosos y las consecuencias que eso va a traer para el país, para la región, para los civiles, para un montón de cosas. Y lo que hablábamos el otro día, o sea, la flota de ese país la maneja Rusia, y por eso no quiere que se intervenga. Claro. Y hay que ver qué pasa. Y aparte de esto que dijo hoy John Kerry de la familia Cachota, no tiene nada que ver con el informe de ONU. Nosotros acá decimos que es obvio que el informe de ONU va a dar positivo, pero todavía no está ese informe de Naciones Unidas. Y hoy ya salieron a decir de la ONU que no hay fecha de entrega de ese informe. O sea, que Estados Unidos se basa en su propia información y lo que quiere es acelerar los tiempos. Dice, vos dale, ya está.
utilizaron armas químicas, vamos a intervenir. No esperemos al informe de la ONU, que es lo que quiere hacer Inglaterra, o sea, todo el Reino Unido, y lo que quieren hacer también otros países aliados, ¿no? Marcha el turco al-Assad Bashar, ex 9 sí. de L, que me parece que esa cabecita sí. va a rodar pronto. Sí, les cuesta igual a veces. Yo no sé si fue él o algún vocero que dijo: Siria será la tumba de quien lo ataque. Y así lo y así los estaremos esperando. Desafiante, Bashar. Ese plan, no sé, onda, no me como ninguna. La traducción que llevo acá es: no me como ninguna. Sí. Pero está salado y se viene una nueva maroma. Escuchaba a algunos decir: bueno, tal vez nuevo saber o estar frente a conflictos en esa zona del planeta que cada tantos años se pudre. Y aparece Estados Unidos y se pudre más. Y después estamos comiendo mantequilla de maní en los países del tercer mundo que sobran de la guerra. Sí, estoy viendo acá también que hay una movida también muy interesante a nivel pacifista para que Obama no intervenga, ¿no? Viste que Maduro le escribió una carta que seguramente... No, la va a tener muy en cuenta. ¿Eh? Seguramente. Sí. Sí. Qué grande Maduro. O sea, creo que le dijo... Más afectado que Chávez. Creo que le dijo al nuevo profesor de tenis de las hijas, le dijo: mira, léeme la carta esta que me llegó Maduro y analízamela y después pasamos un informe. Es el profe de tenis de las chicas de las... La... Sí, debe haber puesto la misma cara John Kerry Obama cuando se enteró de la carta, que la misma cara que el técnico del Celtic. ¿La vieron? No. Es maravilloso. ¿No vieron ese video hoy? Salió ayer, parece sorteo de la Champions. Sí, salió, claro. Volvemos al ciclo del fútbol. Y le dieron el premio a Frank Ribéry como mejor futbolista de la UEFA, sí. 2012-2013. Ahí me sorprendió, pues, tanto como Ribéry, yo creo que se lo merecía en esta temporada, sí, Ariel Robben, ¿no? ¿Ariel? Sí. No, no es Ariel. ¿Cómo se llama Robben? Argen. Argen Robben. Yo creo que el holandés... Ariel era López Valls. Sí. Capaz que lo merecía. Que era Henry Ariel, aparte. Sí, sí, obvio. Ariel Robben yo creo que lo merecía porque fue un pilar en la consagración del Bayern, pero estaba bien por Ribéry. Robben lo que tuvo fue mucha suerte porque hasta el tiempo suplementario casi de la final de la Champions estaba quedando como el cagón de la historia del fútbol mundial. Está, pero porque después de la final del mundial y después de los mano a mano que había errado en esa final. Es verdad. Y la final no. anterior de Champions. En realidad, para mí era por la final del mundial con Holanda y por la final anterior de Champions. Pero en esta Champions. No, y en esa final también. No, estaba jugando bien. Sí, pero había errado dos mano a mano solo. Sí, pero era la figura desequilibrante. Y en toda esta copa, aparte, en toda esta. Y ya es. Y esto es área penal, que ya no es juvenil, es área penal adulta, pues somos grandes. En esa Champions la descosió, clavó al Barça, clavó a todos. Robben es un jugador. No lo discuto, lo salvó el último gol. Yo igual, a mí me parece que jugando Messi y Cristiano Ronaldo en el nivel que están jugando hace unos años no tienen gracia los premios. Pero no, está bien que se lo den a Ribéry, pero porque los otros están en otro nivel. Me parece justo igual que cambien un poco porque lo ganó de Bayern, la Bundesliga, no, ganó la Copa Alemania y ganó la Champions. Yo creo que lo de Bayern Múnich fue superior. Aparte, lo agarró a Barcelona y lo goleó. Sí, pero el premio es al jugador. Sí, sí, totalmente, ya sé, pero nada. La cara que pone el técnico es monumental. Porque pero volvemos a lo del Celtic, sí. Claro, se llama Neil Lennon, el técnico, ¿no? Y aparece la imagen cuando salta el cartel Barcelona. Aparte el grupito que le toca al Celtic, que estaba cuarto en la lista. ¿Vieron que en los sorteos de fútbol? Sí, sí, sí. Hay cabeza de serie, segundo, y por bolilleros los cuadros van para que no haya pisado, ¿no? Barcelona era cabeza de grupo, segundo estaba el Milan, tercero el Ajax. El grupo de la muerte ya quien estuviera, el Celtic. Sí. Bueno, un cuadro viciado. Salta, nombre, Celtic en la pantalla y aparece el técnico que, tipo nene chico, hace así y se tira en el banco. Oh, haciendo no con la cabeza, diciendo, qué cagada esto, no pasamos, pero ni, ni seis puntos ya. El fixture en el fútbol, en cualquier torneo... implica, o sea, incide muchísimo en el resultado después del campeonato. Y si no pensamos en lo que le pasó a Uruguay en el Mundial, Uruguay por adjudicarse un lugar que le cabía al local, o sea, por ganar el grupo del local, tiene un camino mucho más sencillo después para llegar a la final. Sí, que más no llega, difícil, pero por eso se cruza con Corea, con Ghana. Y bueno. Acá, claro, si te toca ese grupo, estás frito. Sí. Sí, bueno, hoy 15:30 es la final. Y otra de las noticias del día, no sé si vos, Rafa, ahora estás mucho más empapado por esta actividad permanente, diaria de contacto con el mundo de la información, cosa que yo nunca la tuve. Vos, López, te mantenés todavía, ¿no? Sí, sí. Lo de los taxis. No sabía que había una medida para aumentar la cantidad de matrículas o de autos con taxis. Ah, no, yo tampoco estaba enterado. ¿Cómo era, mano?
al parecer van a habilitar 100 taxis más. Bueno, lo que pasa generó que... la indignación de... Del gremio. Claro, ¿no? Pasa que hace tiempo que no había chapas, ¿no? Que la gente que quería comprar un taxi no podía. Sí, al parecer. Hay cola para comprar taxi, lo que pasa. Sí, va a valer la matrícula $100,000. Claro. Y dice, no sé si Dourado, a quien leí hoy, es que al parecer es una medida equivocada porque cada vez hay menos pasaje. No, no es así eso. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Bueno, está. Ahora te doy la cifra. Eso es lo que dice Dourado, pero en realidad hay cada vez más gente que toma taxi. Y a ver, si es un negocio que si lo controlás y no tenés un encargado que te cague o que te la esté jopeando, da guita. No te haces millonario, pero da tener un taxi hoy en Montevideo. A mí me parece que da tener un taxi sin saber mucho, ¿no? Si lo laburás. Si lo laburás vos siendo patrón. Es lo mismo, claro. Ah, obvio, eso sí. Es lo mismo que el ómnibus. Mucha gente lo piensa, la inversión, como estoy comprando trabajo. Es verdad, pero más. Obvio, si lo labura el patrón te da, pero tenés que estar varias horas sentadito en el taxi. No, bueno, está, pero vos, lo que te digo es: vos en un trabajo común en el cual te contratan, laburás 8 horas y ganás 10 pesos. En el taxi, si vos llegás a comprar por lo menos una parte del taxi o en el ómnibus, vos laburás 8 horas y ganás 25 pesos. O sea, laburás la misma cantidad de horas, pero ganás el doble. Obviamente, tuviste que haber adquirido una parte de ese bien. Y si, o sea, y compraste el laburo. ¿No? Pero, y si sos dueño del taxi y tenés dos empleados que laburan, que no hacen cebo, que también laburan y que no te estafan, da guita, da unos manos. Y a ellos también, ¿eh? Sí, sí. Te leo lo de la noticia del país que está escrita por Andrés López Reilly. Dice que la Junta va a votar el lunes la autorización de 100 nuevos permisos para coches con taxímetro. La liberación de los citados nuevos permisos se va a realizar bajo procedimientos competitivos de subasta u otro similar. La misma va a contener condiciones de los nuevos permisos. Bueno, esto es un zaraza, ¿no? Bosca, director de transporte, de tránsito y transporte de intendencia, dice que desde el 92 se revocaron 112 permisos de taxi a 28 cooperativas y 23 particulares. Y que en otras ciudades de la región, como Porto Alegre o Córdoba, hay más taxis que Montevideo en relación con la población. Como diciendo que hay menos taxis que en otras ciudades parecidas, ¿no? De todos modos, Bosca reveló que la iniciativa es financiera, ¿no? Esto es lo que hace más calentar todavía a la gente del taxi, porque es para que la intendencia haga la multiplicación 100,000%. Claro. Y ahora, eso es caja, derecho, viejo, ¿no? Sin pensar un poco en la gente que trabaja en esto, ¿no? Acá te leo lo que dice Dourado, ¿no? En diciembre del 2012 todos convenimos junto con Bosca que no se otorgarían más permisos. Estamos ingresando en una crisis económica en la región con inflación y falta de trabajo. En este momento ningún taxista está de acuerdo con poner nuevas chapas. La SPATU tiene 2.650 socios y unas 22 cooperativas integradas que usan todos los servicios de radio taxi. Si bien hay poco más de 3.000 chapas de taxi, se calcula que circulan en la capital algo menos de 2.900. Aquí hay un dato interesante que dice: nosotros no logramos ocupar más del 52% de los kilómetros que recorre. Si es un taxi hace 100 kilómetros, caminamos 100 kilómetros, como es el lenguaje que incluso está en la nota citado, 52 están ocupados y 48 libres. Esto quiere decir que a nosotros nos falta trabajo. Y después también salta lo que los pegotines demuestran, ¿no? Que no es equivalente los salarios del trabajador del taxi con el trabajador del ómnibus. Vale. Que hay una diferencia sustancial, ¿no? Es muy cierto. Un trabajador de taxi gana 16 o 17 mil pesos y un chofer de ómnibus gana 35 mil. No es justo. Y no tenemos fideicomiso del combustible ni aumento de tarifa desde hace 17 meses. ¿Por qué le pegamos tanto al taxímetro? No hay un estudio de nada, añadió el empresario. Después también hay palabras del SWAT y eso, ¿no? O sea que es curioso que el funcionamiento del taxi, porque creo que todos sabemos que hay horarios y lugares donde prácticamente no conseguís taxi. No. No conseguís. Más allá del horario del relevo, ¿no? De las 3 de la tarde, sí, que es complicado. Bueno, nos pasa a nosotros si venimos sin auto acá y querés llamar a las 6 de la tarde. De tardecita es muy difícil. Muy difícil. De mañana es casi imposible comunicar. Entonces, vos te da para pensar vos que están todos ocupados, porque de esto se sabe, funciona así siempre, porque no se recarga con móviles o no sé cuánto. Y por otro lado lees que no, que al contrario, que falta laburo. Pero aparte, hablando con los taximetristas, te das cuenta que es una época en la que tienen trabajo, porque ellos te dicen, salvo en los días en los que no hay nadie por Montevideo, no es un domingo de tarde, que está medio flojo, eso, en días comunes entre semana, antes nos convenía viajes muy largos. Ahora capaz que un viaje muy largo te sirve, pero en realidad, muchos me han dicho esto, yo hoy prefiero viajes cortos, levantar a alguien,
bajarlo rápido y levantar a otra persona, porque hoy hay gente esperando para tomarse taxi. Hoy hay viajes en la vuelta. Entonces mejor hacer muchos viajes cortos que pocos viajes largos. Lo que yo no sé, la bajada de bandera. Vieron que siempre repetimos, y creo que con razón. No, y la inseguridad también ayuda, ¿no? La sensación de seguridad o la inseguridad real. Aquella joven, por ejemplo, aquel veterano, en vez de caminar 5 o 10 cuadras, hoy dice, si camino 10 cuadras, me la dan. Y sobre todo si andas con guita encima, acabas de cobrar algo, tenés algo de valor ahí. No, le decía que vieron que siempre repetimos, creo que con razón, pero no, pero sin ninguna información, una cosa no quita la otra, que Montevideo es de las ciudades más caras del mundo, ¿no? Y nos basamos en precios del combustible, precios de alquiler, no sé cuánto. Y en realidad yo no sé, del taxi, yo siempre digo, es carísimo el taxi. No sé en relación a otras ciudades. En relación a Buenos Aires es más caro, seguro. En Brasil creo que es más caro todavía el taxi. No tengo idea, en realidad capaz que es carísimo, sí. Pero capaz que no tanto. Sí, en el interior en algunos lugares es caro, ¿no? Es imposible que con un combustible tan caro como tenemos nosotros tengamos un taxi barato, ¿no? Eso está claro. Claro. El principal gasto ya es alto. Sí. Está lindo tomarse un taxi en Punta del Este, es muy barato. Es un huevo, claro. Es una cosa. Demencial. Sí. De joven, una vez tuve que tomar uno del ponerle puerto a la terminal. No sé si de Maldonado, la que está ahí cerca del campus. Me acuerdo que me había salido una cifra que era ponerle 500 pesos por un viaje de un kilómetro. Ay. Hace 10 años, ¿no? No podía acreditarlo. Dije, esto es un bestia. Es que ya el color del taxi te indica que te va a salir más caro. O sea, es como un remix, claro. Sí, sí. Es un Mercedes, cremita, satánico, ¿no? Hay varios mensajes y alguno de algún amigo que dice que el amigo Dourado tiene unos cuantos taxis, sí, de patronal, pero decenas. Sí, 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 cerca de 100, ¿no es? ¿O más? No, por ahí, ¿no? Me tiran 20 y otros dicen tiene muchísimos taxis, no sé. Claro, en ese entendido obviamente va a defender sus intereses. Cuida su negocio, sí. Exactamente. Che, Botijas, hoy tenemos un campigla que parece que va a interiorizarse en la nueva vida de los 8 de Momo, ¿saben? ¿Eh? Sí, porque ¿qué pasa? Hay como hay nueva vida en los 8 de Momo. Claro, hay como un revival de los 8 de Momo. Y bueno, Campila, que es fanático de eso y que por suerte me la va a sacar un poco, parece que se va a informar sobre ese tema. Viste que a veces no te habla demasiado informado de la realidad, como que se informa en el acto, llamando a las personas, faltándoles el respeto, y ahí averiguo las cosas. Pero de eso hablará Campila, y creo que tiene ganas de llamar a alguna nena, no sé, me dijeron, me comentó Fede Montero. Es increíble. Que anda con ganas de llamar a una nena, no sé a quién. Pero nosotros somos leales, Picero, somos leales. Vamos a ¿Qué se puede saber? ¿Qué es eso? Capaz que es Adrianita. Yo miro como si fuera un partido de tenis. Sí, sí. A ver si veo. Capaz que es Adrianita. Perdiste una conversa. Todo esto que está haciendo López es lamentable. No, porfa, no sé de qué hablan. Pero creo que va a llamar una guacha. Capaz que es Adrianita. ¿Te acordás, Adrianita? Sí, claro. ¿Cómo le faltó el respeto? Y ella todo el tiempo redoblaba la apuesta. Estaba como loco. Yo como el cuadro del hospital de la enfermera, ¿viste? Sí, ahí va. Exactamente, Picero. Nosotros... Legal, como el perro ese que pasa toda su vida al lado del dueño y el dueño le pisa el cuello y vos decís, no pasa nada, acá estoy yo. Muchas gracias a la gente de Montevideo Music Group que nos trajo el último disco de Rubén Rada, que se llama Amoroso Pop, y es con la foto del negro Rada, con los labios pintados, y al lado de la foto del negro un lápiz de labio para nosotros. Mira. Creo que en las disquerías no está con el lápiz de labio, pero como que... En la recorrida de prensa de los discos viene con el lápiz de labio con el que se pintó los labios Rubén Rada. Está bárbaro el disco, ya muy lo bueno. Escuché en el auto un rato. Muy buena está la tapa, yo lo voy a escuchar ahora. Iba. El lápiz de labio todavía no lo usé, pero hay temas con una banda de músicos importantes, entre ellos los dos Fatolus. Qué bueno, se guarda esto y puede servir, o pausarlo en alguna noche complicada o si no para obsequiarlo. Esto se pone en un papel. ¿Usarlo? Y bueno, no, lo podemos llegar a usar, Rafa, nunca se sabe. Yo ahora que tengo tiempo más libre, no sé. Pero para. Yo no tengo pensado usarlo. ¿Es que real? Yo ahora que tengo tiempo más libre, capaz lo uso una noche. Yo lo regalé y... Ahora, o si no lo envolvés... Sí, yo creo que Mariano lo puede usar, no con el fin que todos pensamos, sino en el espejo del baño antes de... No, ¿cómo vas a decir que...? Escribiendo algo, odio a todos. No, estoy en un gran momento. Y después lo otro que te iba a decir es que lo envolvés en papel de regalo y se obsequia, ¿no? El problema es que es Rubén Rada. Es esto, ¿eh? Es el disco. ¿Qué tema es este? El 1.
camino que siga derecho. Para mí se llama esta canción. Con Emiliano Branchiari es esta. El Uruguay, si fuese una persona, debería tener la voz de Zita Rosa. Y si no, errado. Sí, sí. Ahí está Emiliano. Che, y si tuviésemos un taxi entre nosotros y lo laburáramos los patrones, ¿no? Para hacer dinero. ¿Qué turno haría cada uno? Y a mí me quedaría libre algunos días después del mediodía y toda la tarde, que ahí lo salvo a ustedes. Lo tenemos. Venía acá. Ponele, somos nosotros tres, Jorge Carlos y el Elle. Cinco. ¿Cuántas horitas cada uno? El Elle como tachero las charlas que tendría. Y 4 horas y media cada uno. No, ¿y sabes qué? 6. Y Florencia también. Quería un turnito Florencia. Viste que una tachera mujer siempre rinde. Y el pisero también quiere sumarse. Sí, por cuatro. Yo... No, pasa... Entonces, está, sí. Entonces sacamos a Florencia porque tenemos que ser 6. 4 horas yo cada uno. Yo les hago de 12 a 6. Pisero. De 12 a 6. 5 días a la semana. No. 4 horitas cada uno. Somos 6. Sí, sí. Bueno, de 12 a 4... 4 días. Pero, ¿cuándo empieza? De la madrugada, aparte. ¿De la noche o mediodía? No, de mediodía. Ah, pensé que ya agarrabas la madrugada y te iba a agradecer no, muchísimo. Porque tengo la mañana, la tengo ocupada, entonces tengo que dormir. Pero lo que les hago es les salvo. Bueno, si quieren, hago de 2 a 6 y salvo el horario del programa 3 días por semana. Federico, yo estoy saliendo de la vida de noctámbulo, así que te voy a pedir, por favor, que no quiero hacer la madrugada y vos serías el más noctámbulo de los demás. De 6 a 10 vos, López, entonces. Vos de 0 a 4 de la mañana, Fede, te parte al menos. De ahí agarra Jorge. Oh, que es un horario también tempranísimo. No, ¿sabes cuál podemos hacer? Para de 10 de la noche a 2 de la mañana. ¿Te gusta? De 2 de la mañana a 6, Jorge Carlos, que lo estamos crucificando. ¿Y yo cuál decís que haga? De 6 de la tarde a 10 de la noche. Está bien. Está, dale. Salgo acá y lo hago. Me pasa a buscar acá a alguien. Para el relevo, Rafa, ¿no? ¿Vos qué harías entonces? No va a ser muy beneficioso con tanta ida a buscar al compañero. No, y papá, pero lo terminamos laburando los dueños. La gracia es tener algo entre todos nosotros, compartir un negocio, ¿entendés? Sabemos que nadie va a cagar al otro, pues somos todos somos todos honestos. Seguro el piña va a ir todos los días a las 2 de la mañana y en condiciones como para. No, pero lo bueno es que despierto lo agarrás seguro a esa hora. Sí. Lo pasás a buscar y se sube al tacho. O sea, y ahí podemos, cambiamos el cartel de taxi y ponemos suicida, o sea, que se suba quien a morir. Y lo lindo sería competir entre nosotros, a ver quién recauda más, ¿entendés? Lo que pasa es que ahí depende del turno. Sí, obvio, está. Bueno, pero lo hacemos que sea equitativo con el horario. Puede ser, puede ser. Yo de 6 a 10 de la noche laburaría bastante. Sí. Ese turno es el horario lindo. Camina y camina. Qué horario jodido para manejar, igual, 7, 8 de la noche. Es el peor. Me mataron. Vos te mataste solo, Mariano. Sí, ahora lo elegí yo. Tenés razón. Y después entonces, ¿quién agarraba? ¿De 10 a 2? Hacemos así. 6 de la tarde a 22 horas yo. 22 a 2 de la mañana, Federico. 2 de la mañana, 6 de la mañana, Jorge Piñeirúa. 6 de la mañana agarras vos. Sí. 6 de la mañana, 10 de la mañana, Pablo. No está mal. Ese horario es el más lindo de todo, en realidad. Pero sí, porque tenés 2 horas de espacio. Me cagaste, y 2 horas de sí. Caos, ¿no? ¿Vos de 10 de la mañana a 14? No, de 10 a 14 no puedo. De 14 a 18 creo que era. Vos de 14 a 18. No, ahí me temo el Elle. Ah, las 10 le... de 10 a 14 el Elle, está bien. De 14 a 18 el Rafa. ¿Qué es esta jona? Sí. Ay. ¿Qué es lo que tiene el taxista, no? Pa, de 6 a 10 me crucifiqué. ¿Sabes qué es lo bueno de este emprendimiento? Que yo te apoyo como en todo, Mariano. Que nos proveería de mucha anécdota. Mucha, mucho tema de charla. Pa, ¿me cambiás, Pablo? Sí. 18 a 22 agarrás. Lo tenés que dejar abre palabra, Pablo. No, dale, está, dale, sigo yo. 18 a 22, claro, está bien. Aparte, no me gusta manejar de noche. Pero en invierno van a ser las 4 horas de noche. Ese es el mejor horario del trabajo. No, pero a mí, no, primero, a mí no me gusta manejar mucho. No sé para qué me metí en este negocio, ¿verdad? Usted mero manija lo que pasa. Pero no me gusta mucho manejar. Y menos de noche, ¿entendés? Y en invierno son las 4 horas de noche. En verano media hora, ¿no? En verano sí, mucho menos. Y bueno, está, ya está. Si me dejo manejar. Para mí es el mejor horario igual. 18 a 22. Claro. Sí, igual a vos no te lo cambio en pedo. No. Que hay que manejar. Pero el mío es bueno para agarrar clientes. Para agarrar clientes, sí, pero es una locura el tránsito. Las 22 horas es linda para... ¿Sabes lo que es atravesar el centro y las zonas de mucho movimiento a esa hora? Todo el mundo volviendo. Ahora ya está todo prácticamente, Mariano. Falta que haría buena propina ahí. Buena propina.
¿Tá? Sí, mucho hombre llamaría de ahí a las 7 a la central, por ejemplo, a pedir el coche nuestro, ¿no? ¿A las 7 de la mañana? No, 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 a las 7 de la tarde. ¿Por qué mucho hombre? Y porque tengo nada más. Claro, mucho hombre ávido, ¿no? ¿Y chicas? No. Alguna nomás. Alguna con intenciones de tener historias para contarle a las amigas también. No seas guaso, Pablo. Nuevamente por esta emisora desde la hora 15, segunda pelota, la pausa fresca de Océano FM. Todos los días, de lunes a viernes a la hora 15, cuando la tarde comienza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz viernes. Feliz viernes, habría que decir. Feliz viernes. Y aparte de decirle chau, agosto. Chau, adiós. Nos fue otro mes más, ¿eh? Ya entramos en el noveno mes del año. Viernes 30 de agosto de 2013, aquí estamos. Con este cielo hermosísimo, despejado y el sol que está tomando, bueno, se está apropiando de todo por aquí en la vuelta. Comenzó ayer la instalación de cámaras de seguridad en la zona del cordón con el objetivo de prevenir delitos y recuperar los espacios públicos. El sistema se llama Cordón Seguro y se trata de una iniciativa conjunta del Ministerio del Interior, el Banco de Previsión Social, empresas públicas y privadas. Ya comenzaron a funcionar 16 de los 40 dispositivos de este tipo que se prevé colocar entre la Plaza Liber Serengni y la Plaza de los 33 Oriente. El monitoreo está instalado en la sede del Banco de Previsión Social en el Salón Central. El público puede ver su funcionamiento. En octubre llegará a 40 cámaras en esa zona y a 150 en Montevideo, según informó ayer el presidente del BPS, Ernesto. La medida apunta sobre todo a vigilar lugares de intenso movimiento como la propia sede del banco y a conservar para la sociedad los espacios públicos de la zona. Según se informó, el sistema Cordón Seguro tiene un costo de $350,000. Estará a cargo de policías que reportarán al Centro de Comando Unificado de Jefatura y al Servicio 911 para brindar una respuesta rápida en caso de que se constate un delito. Bueno, y el ministro del Interior justamente participó en el acto en que su Secretaría de Estado presentó el nuevo sistema de seguridad para la zona de Cordón, que incorpora decenas de cámaras de vigilancia, unas 40. A fin de año quizás estemos inaugurando otro sistema cerrado que abarque todo Ciudad Vieja. Y el año que viene se va a destinar otro que va a ir desde la Ciudad Vieja por 18 de julio hasta la plaza hasta el Gaucho aproximadamente. La segunda etapa se va a habilitar en septiembre o en octubre, va a constar de 22 sitios con 40 cámaras en funcionamiento las 24 horas del día. Las cámaras generalmente actúan después que se cometió el delito, muestran quién lo realizó y sirven como prueba en un juicio, pero también hay situaciones en las que permite ver llegar en el momento que se está cometiendo el delito. Yo creo que el hecho de que alguien vaya a robar y sepa que lo están viendo, aunque en ese momento se pueda ir, se sabe quién fue que lo cometió. En la hora de las noticias, mesa de noticias. La Cámara de los Comunes del Parlamento Británico votó contra el comienzo de una intervención militar en Siria. La posición del primer ministro David Cameron quedó en minoría y perdió por 13 votos. Creo con firmeza en la necesidad de una respuesta dura al uso de armas químicas, pero también creo en el respeto a la voluntad de esta Cámara de los Comunes. Eso comenzaba diciendo Cameron. Por su parte, el presidente francés, François Hollande, dijo que la decisión del Parlamento Británico no afectará la voluntad de su país de castigar a gobierno de Al-Assad. Todo debe être fait pour une solution politique. Todo debe hacerse por una solución política. Solo lograremos esto si la comunidad internacional puede poner fin temporalmente a esta escalada de violencia de la que el ataque químico es solo un ejemplo, decía Hollande. Esta mañana le dijo al diario Le Monde que Francia está pronta para castigar al gobierno de Bashar al-Assad, dando un mensaje distinto al que surgió desde el gobierno británico. Si el mundo está pendiente de la decisión de las grandes potencias, de lo que puede suceder en Siria, bueno, imaginen lo que está pasando en Siria, ¿no? En Damasco, la capital. Vamos al contacto en Siria, en Damasco, con el director de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, con Raúl Rosende. Raúl, buen día, ¿cómo te va? Mira, yo te diría que en estos momentos la situación es tensa, es mala, pero para serte muy sincero, si bien en estos momentos, Siria están los principales titulares de prensa en todo el mundo, pero bueno, no difiere mayormente la situación en el terreno de lo que ha sido anteriormente. Quiero decir, no es en estos momentos más grave la situación, sobre todo la situación humanitaria, la situación que ha sufrido la gente. No es más grave ahora de lo que fue hace un mes, hace tres meses, hace seis meses. No, viernes 30 de agosto de 2013. Feliz viernes, habría que decir. Con este cielo hermosísimo, este calor y el sol que está tomando, se está apropiando de todo por aquí en la vuelta. Intensamente soleada y muy seca, se presenta la tarde del viernes en nuestro país. Por tanto, para mañana sábado, una jornada primaveral de paseo de playa. Hay que salir.
La mañana fría, húmeda, rocío, banco de niebla. La tarde templada, máxima prevista 24 a 25 grados, con nubosidad en aumento, libre de lluvias. Domingo también libre de precipitación. Ay, bueno, no te pierdas, porque estamos hablando por hecho en el retromemento, retromemento de la 100 durante todo el día. Una música que no vas a poder parar de mover las patas. Hoy es viernes retro en la 100. Qué bueno, me gusta. Bueno, hoy un clásico tras otro durante todo el día hasta las 9 de la night. En homenaje a MC Hammer, ¿no? Can't touch this. Can't touch this. ¿Cuántas chancadas? Can't touch this. Sí, por el gobierno. Pero está, vos le podés poner parque o plaza. Así sí. Que es verdad, puede tener las dimensiones de una plaza, pero es un parque. Viste que yo le veía características de parque. Si querés, vos, yo que sé, cada tanto, una vez por semana, preguntame diferencias y similitudes entre parque y plaza y yo te voy dando. ¿Está? Para mí es claramente una plaza. Sí. Para mí es un parque. Parque ¿primer? Es un estadio chico. No, pero por tiene que ser mucho más arbolado. Pablo, por favor. Adentro. No digas disparar. Para vos, parque está relacionado al estadio Cuadro Chico, nomás. O a espacio de juegos libres de niños, ¿no? O joven el parque. Le falta un poco de verde para ser parque, es verdad, pero para mí es un parque. Disparate, pero bueno. Vamos con otro disparate más en la tendencia. Vamos con las propuestas. Vamos, aéreas. Las pueden enviar a segundapelota@oceanofm.com. También al 9390 con prefijo SP. Ese es el mensaje de texto. Y por supuesto que llaman como todos los días al 2628-9626. Lo probé en lápiz labial y es real, ¿eh? Claro, claro, camina. Lo probé en papel, por las dudas. No me lo gastes, por favor. ¿Ese es el mío? Sí. Ah, te agradecería. Para que noche te lo puedo llegar a necesitar. Te agradezco. La puntita te la corté por medio. Bueno, en redes sociales tenemos hoy oficio de Jorge Carlos porque las tengo yo. Así que bueno, no vamos a malfetanear, Rafa. Bueno, perfecto. Saludo a que se dé, uno no sé. Atendiendo que mi padre le saltó una... Mi padre es quien me puso Darío a mí, ¿no? Ajá. Siempre se lo reproché hace 32 años. No está tan mal Darío. Oh. Y le saltó una multa en su auto a nombre de Darío Patela. Y le estoy diciendo que bueno, que se haga cargo de él. Él me puso ese nombre... Él se debe hacer responsable. ¿Vos manejabas su coche? No sé. En ese momento. ¿Te dijo por qué es la infracción? Radar. Nada de siempre. Radar, velocidad. Tengo un problema con la encuestadora del sordo radar. Sí. No. El sordo es cifra, claro. Che, vamos con estas propuestas. Mira, por mail llega la siguiente. Muchachos, hace unos meses nos separamos con mi ex. Ella es unos años menor que yo. Ahora es la flamante novia del hermano de mi mejor amigo. Amigo que es más que un hermano para mí. ¿Cómo reaccionarían ustedes sabiendo que ella aún siente cosas por mí porque me lo manifestó por mensajes de texto? Mensajes que conservo aún. Y que yo también siento cosas por ella. Esta noticia me destrozó por completo. Necesito sus consejos sobre cómo actuar en esta situación. Yo resolví no ir más a la casa de mi amigo. Saludos, peloteros. Para. Al mal tiempo, buena cara. Y cuando está divino como hoy, ¿qué se hace? Nombren tres famosas internacionales que creen que sin maquillaje no estarían tan buenas. Paladar negro, ¿qué prefieren? ¿La comida casera o el express? Si tuvieran que elegir entre estas dos alternativas, ¿con cuál se quedan? 1. Casarte con alguien que no te bancás por ser millonario de por vida. 2. Un trabajo que odias, pero que te haga ganar millones y ser rico para siempre. Opinen de los clásicos uruguayos terrajas fisurados de calor que con 20 grados en invierno ya curten bermuda y chancletas por la rambla. ¿Cómo le llamaban en tu barrio al sacar ventaja en la distancia a la hora de tirar cuando jugabas a la bolita? En mi barrio era garfa. Mirá. Acá dice otros eran gañota o cañonazo. Mi gaño era la gañota. Gañota, sí. Y sí. Creo que garza en todo caso. Pero garfa. No. Gol de Chelsea, amigos. El Niño Torres para los contra, para el Gil de Ita, lo que dice el Niño Torres. Toma, ahí tenés un tipo ganador, que es verdad, en los últimos tiempos no ha sido descollante, pero mirá el golazo que acaba de hacer. Ganó todas las copas que puedan existir. Igual, estamos en contra de la explotación infantil, ¿no? Ganó todas las copas que puedan existir. Ha sido percha, pero ha entrado y ha mojado siempre en eventos todas, importantes. ¿Eh? Las finales las juega todas, es verdad. Y las ganó la mayoría, ¿eh? Sí, sí. Y aparte es protagonista en la mayoría de las finales cuando le toca entrar. Ahí está, ahí está lo mirando. Mirá, Gil, mirá vos que habla de Fernando frío, Torres. Tomá. 1-0 gana el Chelsea. En un partido que se juega, ¿en qué ciudad, Pablo? En Praga. Esto es una final sola, aparte, ¿no? Obviamente, sí. A matar o morir. Hola. ¿Quién habla ahí? Enrique. Enrique, bienvenido. Hola, ¿cómo anda? Los felicito por el programa, los escucho siempre. Bueno, gracias. Una propuesta que quería tirar ahí. Para todos menos para Mariano.
¿Ustedes me pueden explicar la propuesta? ¿Por qué Telemundo Tercera empieza 0:30 ahora? Claro. No sé si lo pudieron comprobar. No, no es todos los días igual, pero hay dos días por semana que antes arrancaba más tarde y que ahora empieza más temprano. ¿Sí? Pero porque hay una serie más corta que la película. Claro, sacaron una película y pusieron una serie que se llama... La serie se llama Farsantes. Pongámosela a Mariano, creo que vamos se llama. Vamos a cagar a Mariano, sí. Se llama Farsantes. Y está muy buena Farsantes. Estupendo. Muy buena. No, lo de Alfredo Casero es descollante. No, la propuesta es esa, digo. Muy bien. 0:30 no empezó nunca el informativo. No, empezaba, sí, la época mía, pero no de repente... Yo justo agarro un año difícil de películas y me voy yo y a las dos semanas arranca Farsantes. Gracias. Bueno, dale. Abrazo. Hablando de Farsantes, hoy me enteré de una increíble. No sé si es tan increíble porque está demuestra que está salado, ¿no? Que a Maxi le ofrecieron, incluso firmó el contrato casi, para trabajar en Polka siendo un personaje en Farsantes que era el asistente de Casero. ¿Y por qué no agarró? Porque le equivalía a trabajar todos los días y por el teatro en Carlos Paz no pudo agarrar. Ah, claro. Mirá. Pasa que el teatro da guita ya también, ¿eh? Y a él le va muy bien en el teatro. Es un compromiso anual. Claro, a él le va muy bien en el teatro en la obra más taquillera, además, y es la figura humorística. ¿Cuántos carnés de salud resiste la misma foto? Hoy sentí que me invitaban amablemente a cambiarla, pero va a tirar dos añitos más. Y llevo unos cuantos, opinen. Si tienen la chance de hacer a un artista o grupo local estrella mundial y a su vez mandar a un mega famoso al ostracismo, ¿quiénes serían? Mirá esta propuesta, che. Ayer un borracho me partió un fierro en la cabeza en 18 de julio en plena tarde. Quedé tirado en el piso chorreando sangre de la cabeza. La policía demoró 25 minutos y ante mi queja por la demora se ofendieron y me empezaron a tratar mal. Después se quejan, hay que salir con un rifle sanitario, hacer escuadrón en el... No, pregunta. Después se quejan y ahora pregunta. ¿Hay que salir con un rifle sanitario? ¿Hay que hacer escuadrón en la muerte? Opinen, gracias. Dice Francisco. ¿Qué porcentaje de la población que vive en Montevideo es de Montevideo? ¿Cuánta es del interior y cuánta del exterior? Si se pudieran hacer una depilación de barba definitiva lampiño para el resto de la vida, ¿se la harían? ¿Quién está ahí? Hola. ¿Hola? Sí. Sí, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Pedro? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, escuchamos una consulta. Ahora que Mariano no está más ahí al aire, ¿se puede pelar la cabeza y se puede asumir que es pelado? ¿Pelarme la cabeza y qué? Y asumir que sos pelado. Claro, claro, sí. Como la promesa que hizo para Rock en Río, ¿no? Y esa mugre que te dejaba en la cara, así que era como barba, no sé qué era. Te quemaba la cabeza ahí en el canal 12. Bueno, a pesar la sigo teniendo. Bueno, pero te la dejabas ahí. Bueno, escúchame, una que porque ustedes están medio pacata todavía, pero el otro día me pasó con una mina. Bajé ahí para allá abajo, ¿no? Ay. A cocodrilo. Sí. Entonces, bueno, viste como te dice siempre ella, ¿no? Que te dice, bueno, si cuando bajan ella dice, avísame, ¿no? Me pasó que se me llenó la boca de un líquido extraño. No, por favor. Yo pensé que él había bajado, no ella. Qué horror. Listo. ¿Qué más tienen por ahí? Está bien, Mariano, yo entiendo, pero por favor, si vos venís a Monseñor López... No, pero a Mariano esto 2010, era explícito. Ya sé, pero si lo ves venir a Mariano 2010 agarrando a Luis Alberto Herrera nomás... Por favor, desvíalo, Mariano. ¿Ustedes lo hubieran dejado al aire? Yo hubiese dejado que desarrollara la idea, lo hubiese advertido. Oh, por favor, ten cuidado. O sea, a ver, con perdón de la palabra que voy a utilizar... Creo que es más grave esto que decir concha. ¡Ah! Decir mal, obvio. Pero vos la tirás esa y capaz que... Esa pasa. No, pero yo antes pedí perdón por la palabra. Pero el otro era algo ya... Era una narración explícita de algo que no hay necesidad de contar hasta ahora, ¿no? No, porque la palabra que vos dijiste no es muy explícita. Bueno, está, pero es una... Pero por eso te digo, esa palabra para mí es menos grave que lo que estaba contando él. Está bien. Bueno, dice... ¿Cuál de estos dos teléfonos es más famoso? 2355000 o 2622-2233. La relación entre el piña y corbatita se terminó por falta de deseo o por cuál motivo. Tema libre, esa misma persona escribe. No se terminó, está viva esa relación. Es poco, ¿no? Las alergias y demás pestes que trae la primavera. Un beso a Vicky, la novia Bustelo. Es una gran. Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Andan bien? Bien, ¿y vos? Bien. Edgardo, por acá. ¿Cómo andas? La propuesta es la siguiente. ¿Está mal que uno se ponga contento que hayan amenazado un juez porque ellos mismos son los que dejan libre, que nunca encuentran mérito para ponerlo en cana los malandros? Y ahora, viste, que amenazaron a un juez, hay un revuelo bárbaro. Claro, hay alerta.
hay alerta. ¿Y por qué solo cuando le toca a los jueces y no a la gente común? Porque viste que más de una vez cae algún piche, algún malandro y nunca le encuentran mérito. Ahora, ¿por qué en el interior tienen otras leyes que acá no? Por ejemplo, cuando pusieron presa a las madres de los menores que fueron infractores. ¿Por qué acá en Montevideo eso no lo hacen? Y ahora, como le tocan a uno de ellos, están todos convulsionados, que el ministro, todo el mundo, viste, preocupado porque le van a tocar a un juez. Y son ellos mismos los que los dejan libres y nunca encuentran mérito. O sea, está mal que uno esté ahora, vamos a decir, no contento, ¿no? Pero como diciendo, bueno, ahora le tocó a ustedes, loco, y ahora a ver si ven lo que sufre la gente que ha pasado por, viste, por malos tratos con los temas los chorros. Gracias, No, de nada. Que pase bien. Ya que Melgarejo, Pablo, vale. Ya que Melgarejo se está haciendo cada vez más el vivo, doña Cristina, ¿debería echarlo y cambiar de albañil? ¿Cuál es ese día del año donde se sacan las bermudas del ropero? Hagan un ranking de diferentes sueños del pibe. Por ejemplo, vivir de rentas, ser empleado público, agarrar una pelota de aire y clavarla en el ángulo. Qué golazo el de Torres recién, ¿eh? Golazo. Estábamos viendo la repetición. Dicen que Juan Manuel Rivera hizo un golazo. Tremendo gol. ¿En el Náutico? No sé. Sí, juega en el Náutico él, pero no. ¿Qué tres cosas le llevarían si viajaran al exterior a una persona que no conoce Uruguay sin ser dulce de leche o mate? Tenemos una llamada más. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Federico. ¿De qué querés que opinemos, Federico? Mira, en realidad lo llamo para decirle que estaría buenísimo que llamara un compañero tuyo, ex compañero tuyo, del Canal 12, para las anécdotas. Sí. Gastón Solé. Ajá. Tiene una anécdota de cuando lo sacaron cuando trabajaba Pettinati ahí. Tiene una anécdota que es brutal. ¿Cuando trabajaba Pettinati en el 12? No, ahí en el océano. Ah, en la radio, está. Muy bien. Tiene una anécdota que le hicieron unos amigos una joda que... Ah, mirá. Dudo que... No. Difícil que la cuente, pero es muy buena. Bueno, dale, bárbaro. Un abrazo. Abrazo grande, chau. Estaba pensando, capaz me la conté, me olvidé. ¿Cuántos ladrillos se usaron para construir tres cruces? Y otro propone, si el dinero es la causa de todos los males, ¿por qué tenemos que trabajar? ¿Cuáles son las principales características de la personalidad de las personas a las que se las a las que se la denomina rata? Con estos días preciosos, ¿no? Preciosos, ¿no? ¿Por qué el hombre se pone tan baboso? Nos ponemos menos ropa y parece que fuéramos en bolas. ¿Por qué son distintos en la playa que en la calle? Saludos. ¿Cuáles son los clásicos de los cuadros chicos? ¿Cuándo se puede llamar clásico? ¿Puede ser clásico Racing Fénix, por ejemplo? Según ustedes, ¿cuál es la mejor estación del año? Para mí es la primavera, la temperatura es de 20, 25 grados, ¿qué es lo ideal? El tema es así, dice Guillermo. Estoy planeando armar un negocio gastronómico con un amigo y se nos plantearon dos opciones. La primera es un negocio pequeño que sacaríamos desde cero, humilde pero con muchas chances de crecer. Y el segundo es presentarnos a una licitación para un emprendimiento grande y que nos llevará mucho tiempo, préstamos, papeles y trámites en general. Los dos nos dedicamos al rubro gastronómico. ¿Qué hacemos? Estoy en una encrucijada en mi vida y llamamos al teléfono. Tengo mi taller y aunque no me da una seguridad que me da trabajar para otros, puedo vivir tranquilo ya que no pago alquiler y soy bastante austero en mi estilo de vida. ¿Qué debo hacer? ¿Dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la herrería? ¿O arrancar para las 8 o 12 horas y quedarme tranquilo con un sueldo por hacer dinero para otros? ¿Se atiende una llamada? Hola, ¿quién habla? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, no hay nadie. ¿Qué tenía en mente la intendencia cuando plantaron los plátanos? ¿El bidet es imprescindible en la vida de una persona? ¿Sí o no? Preguntan. Mi idea de vida realizada es vivir lejos en el campo con mi vaca y un ranchito. ¿Qué estoy haciendo? El rancho lo está haciendo, ¿no? No quiero 8 horas, pero todos me dicen loco. Por favor, ayudo. El 87,56% de las mujeres mayores de 17 años se agarran con las dos manos en el ómnibus. ¿Por qué será? Preguntan. ¿Es posible que Mariano llegue a enamorarse de la vida tanto como el Piña ahora que no trabaja? No, ¿cómo no? Trabajo acá, no, es imposible. No me gusta tanto la noche. Pero estás coqueteando, cada tanto le das unos besos, ¿eh? No, solamente la noche de la nostalgia. Y ni aparte fui el Papa Francisco al lado de otros compañeros, ¿no? ¿Por qué tiene que tirar mierda para los costados? No, porque uno siempre se tiene que comparar con los del costado. No. Pero fui el Papa comparado con varios, no con uno solo. No, me parece que no. Comparado con uno. Me parece comparado con uno. Sí, señor. En el ranking está segundo.
Vos estás loco, segundo yo. ¿Quién estaba segundo, sí, si no? Ya de pique, ya sé que estoy tercero, de pique. Yo no sé quién estaba segundo, entonces. Yo me acuerdo de absolutamente todo lo que hice y lo que dije esa noche. Ah, bueno, claro. Todo. Siempre estuve sobrio, impecable. Hablando con gente conocida, que me encontraba. No, no. Al lado de Mengele, Pablo Calves es un buen muchacho. No, creo que debo estar en el puesto número 5, más o menos. A ver, el pisero está conmigo. ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el segundo? No, no se lo voy a decir. Si vos sos el tercero, ¿quién es el segundo? Yo no soy ni tercero, creo. Ah. Ni tercero, seguro. Perdón, pero no hice ni un papelón esa noche. La única vez en mi vida que hice papelones en una noche de nostalgia, que no fueron muchos, pero fueron algunos, fue en 2011, hace dos años. Jugó Julio Lancier y todo. Pero... No, no. A mí me hizo muy feliz. Muy porque yo ejercí la docencia. Fui consejero. Eso me hizo muy feliz. Mira, no sé si vos no estabas peor que yo con las cosas que me enteré que dijiste y que aconsejaste. No, sí, yo jamás le aconsejaría. Yo jamás le aconsejaría eso a una persona. Mantiene la compostura. Pero yo también mantuve la compostura el otro día. Sí. Más o menos. Excelente. Más o menos. Pero no sé. Para mí que ustedes les contaron algo que yo no hice, ¿eh? No, no. Nosotros estábamos presentes. Yo estoy muy tranquilo. Tanto Pablo como yo estábamos completamente fresco, una lechuga. Opinen, por favor, sobre los médicos y enfermeros que le faltan los comedores y también sobre las nutricionistas que te dicen cuidado con el colesterol sin tener en cuenta que ellas pesan 120 kilos. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Quién habla? Acá, el conductor. ¿Qué hace el conductor? Escúchame, Mariano, tengo una propuesta. En realidad es por el tema de los taxis, ¿viste? Sí. Te estaban hablando hoy. La propuesta es así, yo manejo, trabajo 10 horas y media, ¿no? Todo el día manejando. Sí. Tendría que haber una ley que regulara, así como ellos se quejan de que no hay laburo, de esto, lo otro, tendría que haber una ley que los regulara a las horas de laburo que los locos tienen. Ponele, yo ando laburando, la otra vez me pasó algo que él iba por, vamos a decir, por Boulevard para agarrar Varela, y en la rotonda en los semáforos, miro para la derecha y veo el conductor del taxi dormido, tipo desmayado, ¿viste? Uh-huh. Entonces le toco bocina, porque, o sea, cambia el semáforo, luego se despierta, claro. Sigue. Al próximo semáforo, en Varela y propio, lo mismo, loco frena, pero desmayado, ¿viste? Se desmaya en el volante de vuelta, y claro, yo miro y veo que atrás iba una señora mayor con una muchacha con una beba a los brazos. Entonces, ¿cuál tendría que ser? No sé si tendría que haber una ley que lo regulara, el loco. Le toco bocina, el loco me entra a putear, a decirme vos que te metés, que no sé qué. O sea, que los locos muchas veces se quejan, pero... O sea, el loco está jugando con la vida de las personas. Pero aparte, todavía que lo estabas despertando y ayudando, te puteó, es increíble. No, me reputeó. Me dijo, no, que te metés, que yo hace tres turnos que estoy acá, que no sé qué. Y bueno, pero justamente, porque vos le estabas dando una mano para que no se durmiera, para que no se durmiera manejando. Obviamente, pero bueno, viste que la gente, yo, a veces se toma nada más que uno le dé una mano. Y la otra sería, ¿cuál sería la reacción de ustedes si le pasa algo así? O sea, si ustedes están adentro de un taxi y se dan cuenta que el que viene manejando, loco, se le desmaya cada tres cuadras y... Ajá. O sea, vienen con un niño y todo, que es un peligro. ¿Tá? Dale. Muy bueno el programa, loco, lo escucho todas las tardes. Arriba, muchas gracias. Dale, nos vemos. Un abrazo. ¿Qué más tiene? ¿A qué trabajador de Oceano FM le harían un monumento por su incansable labor? ¿Cómo decirle a tu novia que odias que salga a bailar? Pregunta Chacho. ¿Qué prefieren, 50 años de petróleo a bajo costo tipo Venezuela o que Uruguay salga campeón del mundo en el 2014? ¿A qué equipos fusionarían para que pudiesen tener un club más competitivo en primera división en Uruguay? Los lavadores de autos en las calles, avenidas, etcétera, atacando todo, haciendo lucro de garroncho sin pagar un sope de impuestos, ni agua ni luz, cortándonos las picos de las calles como Rivera, propios, Garibaldi, etcétera. ¿Hasta cuándo? Opinen. Vamos a opinar ya. Estamos prontos, ¿no? Sí, sí. La audición del día lo requiere, la radiodifusión lo reclama, y es por eso que la cantora se da el gusto de presentar a estos beneméritos panelistas que atravesarán el éter solo con verdades, porque previstas categóricas, debates de ideas o frases inauditas hicieron la historia. Ahora, segunda pelota se pone a punto con opinión fija.
En Carpar, julio ha sido el mes Chevrolet y agosto también lo está haciendo hasta estas horas. Se puede aún, sí, acceder a estos nuevos modelos estupendos que venimos recomendando durante todo este tiempo, el Aveo G3, el Cobalt o el Sonic. El Sonic que tiene un modelo, está el chato atrás, que es como cortito, y después uno sedán, estupendo. Estupendo el auto. Con precios bonificados, ¿eh? Pueden consultar, agendar un test drive y elegir el color y lo disfrutan con el respaldo con la empresa Carper, la única con clasificación A. Así que no hay forma de no pensar en Chevrolet y enseguida asociarlo con Carper, que es tu próximo Chevrolet. A mí sé que no incluye este modelo en la nómina, pero me fascina el Cruz LTZ. Sí, señor. Ah, está divino. Es el Cruz Hatch, también se le llama, los que son redonditos atrás. Bueno, vamos a opinar hoy. Federico Montero elige un tema. Ya lo tenemos, Pablo. Ya está seleccionado. ¿Arranco, quieren? Pero lo formula vos como si lo hubiese. Y si querés opinar también, Fede. Bueno, podemos sí, dejar acá eligiendo temas sin opinar. Igual no es necesario auricular tampoco. Bueno, no te calenté. Bueno, si sus padres le pidieran todo el dinero que gastaron en ustedes, o sea, reembolsar todo el dinero que gastaron en cada uno de ustedes. En todo, desde comida, todo. Pañales, hasta. Exactamente. ¿Cuánto dinero sería? Yo sé que. Lo que voy a contar es terrible, pero yo he pensado en un momento intentar hacer plata para hacer ese número y devolverlo. Fabrea padre, esto es lo que vos gastaste en mí, toma. No, es imposible. Pero es imposible hacer el número. No, de calcular no es imposible. No, es incalculable. Es incalculable. No, para mí puedes calcularlo. Todo se puede tranquilamente calcular. Lo puedes calcular. Es muy difícil. Es imposible que lo generes y se lo pueda pagar. No, pero. Yo no, salvo que sea jugador de fútbol. Que... ¿Qué vas a hacer? ¿Llevar la cuenta? Que nazca, claro. Un cuadernito. Salvo que seas un jugador de fútbol que milita en Europa y que le regales una casa a cada uno, un auto a cada uno, cosas y ahí sí. No, pero para mí estamos hablando en el caso nuestro de arriba de $500,000. No, tanto. No, pará. Porque es calcular lo que puede ganar nuestros padres por año y no creo que el mío no llega. Bueno, pero. O sea, vos la flacura, todo lo sabés. Bueno, sí. Pará. Yo tengo 32 años. Es alimentación. Sí, casa, son 30 techo. Años, pero. Yo techo hasta los 30 años. ¿Por eso? Hasta los 30. Sí. Después, bueno. Bueno, juguetes, pero cosas, regalos. ¿Vos metiste colegio privado? ¿Ropa? ¿No? Yo fui a colegio. Ahí me pagaron colegio y liceo privado. ¿Ropa? Bueno, ahí tenés. Mariano. No, pero no me la pagaron eso. Mariano, solo de colegio privado tenés unos $8,000 por año. Claro, pues yo estaba pensando que. ¿Tuviste 12 años? Que a Pablo y a mí, o sea, vos y yo, Pablo, salimos más caros que el Rafa, que fue a escuela pública. ¿Entendés? Yo también hice unos años de escuela privada, pero la escuela privada en Cerro Norte. Y vos saliste más caro que yo, Pablo, porque a vos te pagaron la facultad también, a mí no me la pagaron. Sí, no todas, pero ponele los 6 años que pagué de facultad, ahora pagan 2-3 pagos. Tienen por lo menos 15 años de escolarización privada. Y la cuenta del Cristian que estaba. Bueno, por eso te digo, a 8.000 pesos. Cristian estaba Caribe, sí. Yo fui al San Juan que no era tan caro, creo. Sí, yo creo que yo para mí es un cuarto de millón de dólares. No, es más, son 250.000. Pablo, pensá en el alquiler. ¿El alquiler de la casa? Te está dando un techo, ponele calcular. Pero eso sé, pero sí, por ejemplo, ese cálculo, ¿es total el alquiler? No, es una parte. Una parte, en regalos. $300 por mes. En regalos es muchísimo, en ropa es muchísimo. Comida. 30 días de comer. Tipo, perdón, electrodomésticos que vos usufructuaste, televisión, juegue, no sé. Claro, pero eso es parte. Una computadora, una Daewoo MSX. Y si tenés hermano, cambia. La bicicleta. Pará, me está. ¿Ah, te estás bajando? No. $238,000. Hay una cuenta que es terrible que acabo de hacer. Supongamos que nuestros padres. A mí no, para mí es mucho menos. Hubiera gastado hoy 21, 22 mil pesos, que son $1,000 mensuales. ¿Para qué? $1,000 mensuales. $1,000, considerando que te alquilaba poner la habitación, la comida y la parte de agua, luz, etcétera, que pagará él y él, o ellos. Sí. Haciendo un cálculo estimado de $1,000 mensuales por 12, que es un año. Más la educación. Para mí no. Sumar la educación, sí, a eso. Bueno. Sí, bueno, esa cuenta por 30 años, que es lo de Mariano, en mi caso sería de 31, pero por 30 da $360,000. Claro, muchachos, y no tenés la educación ahí. Sí, agregale. Agregale 12 años de escuela privada. No, pero pará, yo tengo una 150, cosa. No, pongo yo. Pero pará. Te pongo un ejemplo. Yo pero, hasta. Fede, a vos te tenían todo en una cucha, Fede. Vos no sos medida, Fede. Te pegaban, Fede. De grande, de chico, el chico gasta menos que un grande. Sí. Pero pará. Bueno, yo ahora por mes no gasto esa plata. Yo solo.
¿se entiende? O sea, tengo que haber gastado menos cuando era chico. Mis padres, en mis soles. Si no, vamos no, solo de mí. Ahora vos, hermano, no, ahora gastas menos porque tenés tus ingresos y te los bancás. No, por eso, antes pero. Antes le pedías no, todo. Claro, pero gasto para menos para en mí. Para los boletos, para la ropa, para no sé cuál. El razonamiento es gasto menos en mí, mi plata, me la gasto en mí y gasto menos de lo que gastaba mi padre cuando yo era chico en mí. No, para mí cuando era más chico gastaba más en vos que ahora. Ya, pero para yo tengo una cosa que puede suavizar la deuda mía, ¿no? Yo de los 19 que empecé a trabajar, no les pedí guita para nada, pero viví en el mismo techo, ¿no? O sea, viví con ellos hasta los 30, pero a partir de los 19 no tuve que pedirles un mango. Ni la facultad. Bueno, a mí nada. Yo tuve varios años de eso y que pago la luz. Ni la facultad, hasta ni bien. Mi vida. Pues yo laburaba y me pagaba lo mío, y si me iba de viaje me lo bancaba yo, todo. Yo hasta los 24 fui un parásito, ¿eh? No, pero ojo, vos pagás. Una larva. Pero pagar una cuenta ni la laburaba, ¿no? No, yo. Me compraba cosas para sí, mí. Y aparte le pedías plata. Obvio. No, pero creo que creo que en los últimos años pagaba alguna cuenta, sí. Bueno, yo de uso de auto, de nafta, ponele. Claro. Patente, seguro. O sea, 30 años o más manejando. Bueno, 12 años manejando de prestado en un auto, un par sin de años nada. Que le pagaba la luz. No. 500 lucas te digo, sí. Por abajo la pata. Con educación privada puedes ir rondar los 400.000. Está yendo para el que esté pensando tener un hijo. Se va a comprar una fábrica de látex. Tienes 30 años para ahorrar, es como el banco hipotecario, ¿no? Puedes tener un hijo o en 30 años comprarte un castillo. ¿Qué preferís? O sea, ¿preferís? Abrir una cuenta en el banco. Mansión en Punta del Este. Y usarlo lo que quieras. Sí, no, irte de viaje a Europa todos los años o tener un hijo. Bueno, sí, claro. ¿Qué? ¿Te vas a vivir 3 meses a Europa? Sí, claro. Y a Mónaco. Yo que le quiero hacer conocer a mi madre Francia, que fue el sueño de su vida. Sí, no tengas hijos. ¿No nacer yo o conocer a Francia? Bueno, yo leía que tuve no va a correr, evidentemente. Tema número 2. Tengo un problema, dice este oyente. Convivo con mi novia hace un año aproximadamente. Ella se vino a vivir a mi casa y es veterinaria. Y no me deja tener un perro de raza bulldog, ya que no le gusta porque tienen muchos problemas de salud. Es más, me dijo: ¿es la perra o soy yo? O sea, ¿o es la perra o yo? ¿De qué forma puedo hacer que ella me deje tener a la perra y no tener que llegar a ese extremo, el de la separación? Gracias y saludos, Juan. Es entendible porque llevar el trabajo a la casa, ¿verdad? Por veterinario. Ella es veterinaria, aparte, y no quiere tener a esa perra, justamente. Porque dice que tiene muchos problemas de salud. Y ahí clave es la edad de la perra. No, pero para. Sí, ¿hace cuánto la tiene? A ver, ahí hay que negociar. Yo te digo una cosa: a mí me encantan los perros y yo, la verdad, si viviera en pareja con esta chica, obviamente que sí haría fuerza para tener un perro, porque me encanta y le digo, para un perro pero hay que tener. ¿Hace cuánto la tiene? ¿Lo tiene el perro? Pero si ella. Quiere tenerlo. Pero si ella, que es veterinaria, te dice un bulldog no, porque tiene muchos problemas de salud, yo creo que ahí negocio. Le digo, tata, ven, un bulldog no. Sí, no la vas a amargar. No sabía, no, tampoco. La estigmatización del bulldog. Yo no sabía. Entonces le digo, tac, compramos un perro. O sea, perro sí, no me rompa las bolas. Perro sí, pero de otra raza. Sí, negociás por ese lado, claro. Si no lo tenés todavía, no tenés ningún cariño hacia él. No, ¿sabes cómo la blondacia? Marte, si es veterinaria, tiene que tener algún gusto por los bichos. Es llevarle a un bulldog cachorro. No, seguro, obvio, no, pero seguro que. Es invencible. Pero seguro que los perros le encantan. Tampoco podés estar cerrado en eso. No puedes decir bulldog o nada. La vida no es así, bulldog o nada. Es negociar. Me gustan los perros, quiero un perro. Me encantaría un bulldog. ¿No te gustan? Puede decir que tienen problemas de salud. Ah, compramos otra raza, un labrador. Y aparte, debe tener razón porque es veterinario. Debe tener razón. Para no pasar mal. Claro. Están muy de moda los bulldogs, ¿eh? Sí. Muy de moda. Es insoportable. Se ven por todos lados. Son carísimos. Sí, me gustan. No es un perro lindo, me gusta. No, a mí no. Es lindo, pero está lleno y son muy caros. No sé qué tan bueno. Yo me parece que si ya traes el hecho consumado, no hay marcha atrás. Y si no, la de siempre, que siempre es mentira, es yo me hago cargo de todo. Yo lo limpio, pero esa la haces de chico. Claro. La haces de chico. Siempre es mentira. Sí, claro, obvio. Sí, para mí es la de llevarlo a cachorrita o cachorrita. Eso. Yo estoy con Mariana, nada más. Se puede negociar el otro perro. Sí, bueno, hay que ver por qué él quiere sí o sí el bulldog, ¿no? Tema número 3, lo elige Federico Montero. Muy bien. Acá arranca. Ahí va. No, se nota que estoy, eligió Federico. Estoy planeando armar un negocio gastronómico, dice, con un amigo, y se nos plantearon dos opciones. La primera es un negocio pequeño que sacaríamos desde cero. Humilde, pero con muchas chances de crecer. Y la segunda, es presentarnos a una licitación para un emprendimiento grande y que nos llevará mucho tiempo, préstamos, papeles y trámites en general. ¿Cuál eligen? Yo como detesto la burocracia y me gustaría el desafío
del negocio propio, arranco por la alternativa número uno. Sin duda, y con tu amigo ahí, espalda sí. con espalda, y si sale bien, hoy o mañana te presentas a otra cosa grande. Sí. Sin duda, aparte de arrancar algo con un amigo, ya cambia la cosa. Y yo con la ansiedad que tengo, con lo ansioso que soy. Es un lindo desafío, vos crear la empresa de cero con un amigo, está buenísimo, pero evidentemente él te está comparando las dos cosas, porque con la empresa chica hay pocas chances de ganar dinero importante. Es para remar. Pablo creo que va a estar de acuerdo conmigo. Presentás una licitación acá en Uruguay, salvo que tengas la idea de o sepas a quién coimear o algo de eso. Si tengas un conocido, un contacto. Un nuevo Facebook. Claro. O que te la armen para vos la licitación. La licitación te la armen para vos, como se arman acá. Pero si no, es jugar a perdedor. ¿Y estás apostando más con...? Porque te necesitas préstamos, todo. Sí. Pablo. Un tema de mercado también. Ante esta situación, para mí es claro también como ustedes, pero yo creo que siempre en Uruguay es mejor empezar con algo muy chico o minúsculo. Y después ves. Porque el proyecto grande es muy difícil. Por un tema de mercado, simplemente, ¿no? Vos ves todo el restaurante. Y de vida, ¿no? Porque a largo plazo. Se te escapa de las manos. Sí, es para problemas. Yo pensaba hasta el rubro boliche, es una prueba que ya casi no existen más boliches masivos. No. Los que había, W, hoy son cuatro discotecas chiquitas adentro del complejo, sí. Que antes era un boliche. Todo se fusiona. Todo es chiquito, todo es. Debe ser Las cosas a largo plazo no sirven para nada. Uno se puede morir mañana. Hay que apostar ahora. Bien, Federico, apostando a vivir el hoy. Sí, me parece bárbaro. Sí. El presente. Bueno, tema 4 y último. 4. ¿Qué porcentaje de la población que vive en Montevideo es de Montevideo? ¿Cuántas del interior y cuántas del exterior? ¿Cómo me puedes repetir que nacidos acá? ¿Cuántos de los porcentaje que viven? De población de Montevideo, 1.5 millones de personas supuestamente aprox, que es de Montevideo, del interior y del exterior. O sea, es de Montevideo quien no, haya nacido en Montevideo, ¿no? Sí. ¿A qué prendo? Si estás. Tiene que llegar la cifra. No, llega nada de esto. ¿No? Un millón de montevideanos. Millón y. No. Del millón y medio, 1.700.000. 320.000 personas nacidas en el interior del país y 180.000 nacidas en el extranjero. Yo creo que es un 50% oriundo de Montevideo, un 30% del interior y un 20% del exterior. Yo estoy haciendo una torta incluso, ¿no? Me gusta la gráfica torta también. En este caso hubiera estado bueno que me cayeran bien. Te hubiera estado interesante que me cayeran los datos del censo directamente, ¿no? Si no te cayó. Pero no los tengo. Todavía no. ¿Quieres que hagamos silencio? ¿Cómo la calor le afecta al ordenador, no? Ah, tenemos cómo verificarlo entonces, claro. Se golpea. No llega nada. ¿Te diría por el oído? Debe ser por la señal. No hay buena señal, Mariano. No, parate más cerca de la ventana. ¿Por qué te golpeaste la auricular? Ah, ¿qué está en la ventana? No, fue por acá. Ah, por ahí. Ah, fue con cucaracha. Tipo cucaracha. Vos, Pablo. Pará un poco que tengo que hacer la cuenta para... Déjame hacerlo bien, pará un poco. En el censo... Yo tengo la población. ¿De Montevideo solamente? No, pero no busques en el censo que no tiene gracia. No, pero para comprobarlo, a ver que estuvo más cerca, está bien. Te llegan con cifras. ¿Qué estás redondas? Haciendo, Pablo? ¿Te llegan redondeadas, Mariano? Porque lo vas a hacer con porcentajes. Claro, hice la torta con población y ahora a porcentaje para el total, ¿no? ¿A vos te llega redondeado, Mariano? Pará, porque no, me cayó Montevideo recién, pero Que la María. Pero veo que está creyendo. No puede. ¿Qué te suscripción a telefónica? ¿Pero qué es Dialab? Está enloqueciendo. Hace ruido, Pablo. No, para que me llegó mal Montevideo. Ay, mirá, lo tenía que escribir de vuelta. Horrible. Para un poco, ya está. Ya no llega. Hablando. Pablo está buscando en internet. Ya me llega, no. 50. ¿Cuántos datos tenés? Soy Botinelli, Un saludo para Oscar y familia de todos los muchachos que trabajan en Phantom, que escuchan. ¿En serio? Pelota, sí, señor. Nosotros somos rápidos, más expeditivos, ¿viste? Montevideanos son 800.000 personas, el 53% de la población, según mis cifras. ¿Cuánto dijiste? 800.000 personas. 600.000 del interior. Para mí hay mucha más gente del interior en Montevideo de la que nosotros pensamos. Bien, gracias, pelotudo. Acaba de llegar todo. Hablo con. 53% de montevideanos, 40% del interior, 7% foráneos. ¿7 nada más? Bien, yo creo que me pasé así un poco con los espantes. Un poquito también. Pero no hay que llegar antes. ¿Con qué estamos al aire? ¿Con qué estamos? Un papelón, un bochorno.
Me llegó. ¿Qué estás hablando? Estaba mirando todo porque me lo mandó ahora recién. No me caí ahora. ¿Demora? ¿Tienes datos de que te pasen así por teléfono? No. ¿Eh? No, pero pasa que yo hablo a través del auricular. Bueno, montevideanos nacidos acá, como nosotros, por ejemplo. Nosotros, no, vos no. Sos nacido en Argentina, ahí va. 1.100.000, 1.100.000. Tanto problema para esto, ¿no? Sí, pero 1.100.000. 1.100.000, claro. Sí, sí, me mandaron los números clavados. Estaban con muchos problemas, me dijo. Te mandamos números clavados, pues si no. Claro, pues sí. Aparte, esto es a licitación, ¿viste? Y si se demoran un par de veces, yo contrato a otra. 1.100.000 nacidos acá en Montevideo. 380.000 nacidos en el Uruguay profundo. Y 170.000 extranjeros radicados en nuestra capital. Muy parecido al número que tiene yo. Sí, acá hay un dato no menor, que dice peloteros. Hay muchísima gente como yo que nacimos en Montevideo, pero vivimos y nos criamos en el interior. Yo soy de Melo, pero nací en Montevideo. Ah, bueno, está, pero eso es otra cosa. Bueno, eso yo pregunté, ¿montevideanos son los nacidos en Montevideo? Dijeron sí. Sí, no, sí, pero pará, sí. Pero acá la pregunta es de la población de Montevideo. Ya un montevideano que vive en Melo no corre acá, no corre, compite. Esta cifra, sí, sí. Claro. Pero no dijo que nació en Montevideo, se crió en Melo y volvió a Montevideo. Hoy está acá. Por eso, cuenta. Es montevideano. Entonces es cuenta, montevideano. Perdón, entonces cuenta como montevideano. Claro, es montevideano. Obvio. No, pensé que estaba viviendo en Melo y no había vuelto. Che, este, es bueno. Ojo, pero si nos escucharan en Melo por internet, para mí, yo lo consideraba de... melense. Y estuviera de visita acá, sí. Lo consideraba melense. Nos vi, tenemos que hacer la pausa. Yo me disculpo si en la tanda no charlo mucho con ustedes porque esta gente ahora, claro. ¿Ya vas a cambiar? Ya, ahora hablamos. ¿Vos estás seguro que están hablando? Pero no hay nada, no hay micrófono a que vos le hables. No pasa nada. ¿Que yo te escuché por la radio? No, no pasa nada, seguimos con ustedes. Claro, tienen miedo porque saben que hay como 3 o 4 empresas también esperando, ¿viste? ¿Y si vos cambias siempre auriculares, cómo haces? Qué locura. La tarde sublima. Historias de vida grande. Diego, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Contento de estar acá, además este día precioso, viernes, con este día 24 grados. La crisis de la década se avizora ya. ¿Qué trajiste para hoy? No, si es lo mejor que tengo hasta el viernes que viene, entonces ya está, hasta acá llegó, ahora arranca Campilla, ¿qué tiene? No, Campilla viene un ratito nada más, te quedas creo, ¿no? A charlar con él. Como todos los viernes. Sí. ¿Qué trajiste, Diego? Bueno, ¿qué traje? Traje las llaves de la ciudad, se las entregaron a Cristina. A Cristina. Mirá, ¿hiciste un informe con eso? Hice un informe porque digo yo, ¿da para tanto? ¿En el informe está el piropo de Abdala? No, solo... La polémica por la entrega de las llaves. Sí, no el acto, sino la polémica. Sí, que la oposición decía, bueno, habrá que cambiar la cerradura de Montevideo después. Chistes muy quemados ya esos, ¿no? Y bueno, y después sí. Mujica se le decía, no, es una pavada, que se ofenden y que armen lío por él. De la escucha. Montevideo hace este reconocimiento, esta entrega de las llaves de la ciudad, sí, porque es... protocolo, pero simultáneamente con eso, porque entendemos que tiene que ver con nuestra vocación vinculada al proceso de integración regional. Prosecretario de la Intendencia Municipal de Montevideo, Jorge Rodríguez. Es un jefe de Estado de la República Argentina, electo democráticamente, un país hermano, un pueblo hermano. Yo creo que la decisión de no entregar llaves sería de una consecuencia muy grande, sería una grosería hacia un pueblo hermano. Nosotros tenemos una larga tradición de entrega de llaves a gobiernos de las más distintas naturaleza. Bueno, usted sabe que uruguayos acá en Montevideo y argentinos en Punta del Este fueron consultados por subrayado. Y... me parece que no está bien, porque no se ha portado bien con nosotros para nada. Desde los puentes a todo lo que hicieron del comercio y todo. No me parece bien, no me resulta simpática tampoco. Hay que entregárselas, pienso que no está bien, pero hay que hacerlo. Parecería bastante mal no hacer algo que hicimos con otros presidentes desconocidos de repente para nosotros, de países que tienen menos relevancia. Hay algunas cosas que en realidad tipo no concuerdo mucho con ella, pero supongo que es una buena forma de que haya más amistad entre los dos países. Argentinos residentes en Punta del Este se refirieron a la distinción que recibirá su presidenta. No es amiga de Uruguay.
en realidad no es amiga ni siquiera de los argentinos. ¿Usted dónde es? De Argentina. Entonces no me parece correcto. Yo le daría la llave para que la cierren y no la suelte. Soy argentino. El chiste de que en vez de las llaves le entreguen la ganzúa, que ya está muy hecho. Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional y precandidato a la Intendencia de Montevideo, escribió en su cuenta de Twitter: Ciano Olivera le entrega las llaves de la ciudad a Cristina K, hay que cambiar la cerradura, por las dudas. Ciano Olivera le entrega las llaves de la ciudad a Cristina, hay que cambiar la cerradura, por las dudas. Si le dan la llave hay que cambiar la cerradura, que lo dijo Gandini, dice que también, ya también está quemado. Prosecretario de la Intendencia Municipal de Montevideo, Jorge Rodríguez. En un momento que el Frente Amplio acababa de asumir el gobierno, era conocida su política antiimperialista, y sin embargo, se tomó como algo natural. Carlos Varela. Entregar las llaves de la ciudad es un acto formal que se hace siempre que vienen figuras de la importancia que tiene la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández. No se le entrega a la persona, se le entrega a la figura que representa. Ella es la presidenta de todos los argentinos y en carácter de tal va a recibir las llaves de la ciudad. Esto ha sucedido siempre, nunca ha generado las dificultades que está generando esta entrega de llaves, que yo asumo que tiene que ver mucho más con una actitud oportunista desde el punto de vista electoral. Es más, yo lo definí como un patrioterismo oportunista, que con una realidad política que efectivamente tenga algún impacto. Cristina Fernández ahora integra la nómina de personalidades a los que en estos veintipico años de gobierno frente amplistas se les ha entregado la llave de la ciudad. Tabaré Vázquez se la entregó a George Bush padre. Mariano Arana se la entregó a Fidel Castro, a Carlos Menem, a Jacques Chirac, a Hugo Chávez, a Jiang Zemin. Ricardo Erlich se la entregó a Daniel Ortega, a Vicente Fox, al rey de Malasia. Y ahora Rodríguez se la entregó a Rafael Correa, y Ana Olivera se la entregó a Nicolás Maduro y ahora a Cristina Fernández. Hay de todo acá. Desde Menem a Correa, de Daniel Ortega a Jiang Zemin, desde Bush a Hugo Chávez. No hay un criterio. El criterio es un mandatario extranjero que viene al Uruguay, recibe la llave de la ciudad. Hay coherencia en la entrega en esta oportunidad a Cristina Fernández. La llave de la ciudad a la presidenta argentina Cristina Fernández. Javier García. Quien se ha dedicado con esmero y con dedicación a lastimarnos y a dañarnos, la intendente Olivera no tiene mejor idea que condecorarla con la llave de Montevideo. Yo sinceramente creo que usted ni los televidentes le entrega la llave de su casa a quien lo agrede. Bueno, entregaría la llave de tu casa, ¿no? Una polémica casi que te diría que a mí me está cansando, ya me parece media baratonga. ¿Y no será estratégico, che? Una declaración de las bancadas de ediles conjunta de los partidos Nacional y Colorados en rechazo a la entrega de la llave. Está todo bien que no le guste, está todo bien que la presidenta argentina nos tenga trancadas una cantidad de cosas. Me parece que la polémica es bastante estéril, ¿no? Le entrego la llave de la ciudad, que no es ni más ni menos que un símbolo de hermandad entre nuestros pueblos. Las llaves que justamente tienen la imagen de ese maravilloso cerro de Montevideo que identifica a nuestra ciudad. Se le está dando una relevancia un poco desmedida por parte de la oposición a algo que es casi un trámite. Es mi sensación. Mucha de la culpa y quizá casi toda la culpa la tenga la oposición, los blancos y colorados en el gobierno departamental, porque han puesto este tema allá arriba como si fuera se nos va la vida. Me llamó la atención toda la polémica que generó entregarle la llave de la ciudad a Cristina. Me parece una pavada, una pérdida de tiempo inútil. Debe de entenderse que un presidente cuando sale al exterior, por encima de él como persona, por los acuerdos o desacuerdos que puedan existir con su gobierno, está representando a la nación. Cuando se ofende o se pretende ofender a un presidente que visita un país, tal vez sin pensarlo se está ofendiendo a una nación entera. Es una declaración del Comité Ejecutivo del Espacio 40 del Partido Nacional, que estuvo reunido este fin de semana. Se elevó una declaración donde este sector del Partido Nacional está señalando su absoluto rechazo a la decisión de la Intendencia de Montevideo, que notoriamente no representa el sentir de los montevideanos. Javier García. La entrega de una llave es un acto simbólico de reconocimiento. Y sinceramente, ni el pueblo de Montevideo ni el pueblo de Uruguay tenemos nada para reconocer. No involucre al resto de los uruguayos, porque capaz que hay muchos uruguayos no tomaron partido por ninguna de esas cosas ni se desilusionaron. ¿No representa el sentir de los montevideanos? Ni el pueblo de Montevideo ni el pueblo de Uruguay tenemos nada para reconocer a la presidenta Cristina, que se ha dedicado durante todo su mandato a perjudicar y dañar el Uruguay. Estamos juzgando y poniendo en la picota sin respetar la individualidad y el derecho que le asiste a cada uno de nosotros de tomar partido por lo que queremos o por lo que nos antoja. Así que chupate esa mandarina. Chupate esa mandarina. No escuché a ningún legislador de la oposición ni ningún edil de la oposición decir bien,
una inversión importante. Digamos, se está llevando una pluna entera, ¿no? Cuando se le pega por pluna, que se perdió los 300 y pico de millones de dólares que se perdieron por pluna, y está bien pegado, acá cuando hay una inversión importante que va a mejorar la combustión y que va a mejorar el medio ambiente, porque las emisiones de esos vehículos van a ser menos dañinas y menos todo, también podría decir, bueno, acá bien, se invirtió bien, ¿no? A mí, la verdad, que bien dar la llave, la cerradura y bueno, está ahí un boleo también de pasada. Me importan tres cominos. Tela escucha. Es como dice, yo no sé por qué los políticos hablan siempre en plural, ¿no? Dice, todos los uruguayos, cuando hay, como decía, como es Puglia, que es un pique que tengo nomás, que no estaba hablando justamente de estas cosas, de por qué involucra a todos los uruguayos, ¿no? Uh-huh. Sí. Es muy común de los políticos. Sí, sí. ¿No? Esta polémica particularmente fue muy desmedida. Sí, muy al pedo. Sí. Sobre todo, no solo desmedida, sino que al pedo. Además, persona, o Gandini, ejemplo, que se tira de candidato a la intendencia, como que baja unos escalones así. Para. No, yo creo que aparte. En ese registro que hizo alguno de los medios, no sé qué periodistas sean los que estaban hablando, que decían, bueno, se les ha entregado llave a Bush, a Maduro. Ahí te das cuenta que el criterio no pasa por lo político. Cualquier mandatario que venga, chao. Esos que vos hablabas eran de Rural, ¿sí? Radio País se llama el programa. Igual hubiese estado bueno escuchar la opinión de los amigos Controversia. De Controversia. Eso que de. Capaz que para la semana que viene lo podemos traer. Habrán dicho algo. ¿Qué habrán dicho de eso? Eso va a estar muy jugoso. Bueno. Sí, y como que te da a entender que los que se quejaron por esta entrega de llaves en esos días no tenían nada para patear. Además de planta que se inauguraba, que creo que era lo fundamental. Sí, sí, sí. No tenían ningún tema público para hablar y entonces está. Más que eso, tiraron, ¿sabes qué? Me parece sumamente demagógico, porque claro, es obvio que es una persona que genera en la opinión pública cierto rechazo, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente acá en Uruguay no la quiere a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, entonces, decir, no le den las llaves. Y bueno, es un recurso simplón para tener el apoyo de todo el mundo. Sí, pero si te pones a leer un poco el historial de la llave de Montevideo, ni siquiera te metes a decir, ah, es verdad, no se la entreguen. No, que se la entreguen, ¿qué tiene que ver? Además, es como decía o Mujica, no sé quién era, de que no se la entregan a Cristina, no se la lleva para la casa. Es algo para Argentina, este no es para la presidenta del país, seguro. Está bien. Bueno, ¿qué tenés, Diego? Vamos. 30 ya se termina el mes de la nostalgia, porque ya es el mes de la nostalgia, sí. ¿No? Por el Día del Niño, que ya no quedó el mes del Día del Niño, sino ahora es el mes del Día de la Nostalgia. El mes de la nostalgia, ¿no? Y traje algo de nostalgia que lo publicaron los chiquilines de 3 a 0, el programa 3 a 0 de Profe Piñerúa y su banda, sí. Cuando el Piñe era comentarista. Y lo interrumpían y lo interrumpían. Y yo estoy bueno para compartirlo. De la escucha. Se hacía protagonista nacional. Cuando Defensor logra por minuto, sí. Estoy con Juan Castillo. Perdón que te corté el comentario. No, todo bien, dale. Bueno, ahí pasó Juan Castillo. Bárbaro, no. Bueno, les decía que fue agarrando el protagonismo en los primeros minutos. Deja. Sí. Sí. Estoy con Martín Lasarte. Gracias, Martín. Chao. Les decía, cuando Defensor va al frente. Sí, bien. Disculpe, estoy con el Nacho Turral. Sí, decime, Alvarito. Vamos con el Nacho y ya cerramos los vestuarios. Está la última, bárbaro. Gracias. Tenemos al Piñe. El Piñe está por hacer. El rey de la mague. Y cuando Defensor va a buscar el gol. Está por hacer la gran Pepe Mujica. Cinco me parece. Minutos. Y en fin, ganó Nacional merecidamente y es casi campeón de clausura. No me dejan crecer, Alvarito. Si está el profe, no lo hubieran hecho. Me están cortando las patas, Santi. Sí, no se puede. Ese profe interrumpiendo duele un poquito más que ese Piñe interrumpiendo. No, claro, ¿sabes cómo le cuesta a los muchachos? Profe, lo piensan tres veces. Aparte después dicen, perdóname profe, pero justo se me estaba yendo. Soy el último orejón del tarro. De la escucha. Más o menos por acá, ¿no? Como es acá, el último orejón del tarro. No. ¿Vos decís que no? ¿El Piñe? No, es el último orejón, es un pilar del programa. Sin duda, pero que el Piñe por su personalidad gana en aplomo, en experiencia, en trayectoria, en logros. Pero todo el mundo lo sigue tratando. ¡Da, Piñe, está! Ya está. Creo que porque todos consideramos que él nunca va a decir nada importante, ¿no? Vos decís que los compañeros de 13 a 0 ya estaban seguros de que ese comentario iba a ser intrascendente, ¿no? Estoy hablando con el de Cafo acá, que se me va a contar.
Que van a subir el precio del agua caliente. Y cambian la repa la semana que viene, piñe. ¿Qué cosa? Para el próximo bloque, ¿qué tenemos? Nicolás Maduro. Lo del pene. Sapien Radial. Y otras cositas más. Fede, vamos a un Sapien Radial. Sapien Radial. Consultor, Horacio, gracias por estar en inicio de jornada nuevamente. Buen día. Buen día, Nicolás. Sí, la gracia soy yo. Bueno, no, me imagino que no es fácil responder qué puede llegar a pasar, pero vamos un paso antes. ¿Por qué se está dando esto? ¿Cómo analizas tú lo que está sucediendo con el mercado cambiario y financiero? Hola. Sí, hola. ¿Me escuchás bien? Hola, me parece que se cortó. Bueno, te oigo re mal. No, ahora estoy bien. Ahora hola. A ver. Ahora yo te escucho bien. A ver, tenemos un problema de la recepción. Sapien Radial. Ramis decretó que no iba a haber Santa Rosa. Mire, te lo dijo así ayer. Y uno mira el modelo de Borsan, por ejemplo, y se da cuenta que las pocas lluvias que va a haber llegarán recién los chubascos dispersos, como dice aquí el icono, van a llegar recién el lunes 2 de septiembre y el martes. Sapien Radial. Comienzo de semana, vamos a estar viendo este tema enseguida con Ricardo Sosa, productor de Tiempo de Cambio, repetime que soy medio sordo. Productor de Tiempo de Cambio, editor de Monitor Agrícola. Sapien Radial. Respecto a los Beach Boys, señores, los Beach Boys son buenísimos, señor. Un disco fantástico, una banda fantástica. Con el calorcito, viejo, para que las minas se saquen los usos. El otro día escuché un entrevistado acá con Gustavo Rey, que no sé quién era, pero que decía que los Beach Boys fueron más que los Beatles. Pablo Paul Guisande. ¿Cómo nos explicás que te gusten tanto los Beach Boys más que los Beatles? Los Beach Boys son la banda más importante del país que inventó el rock y la competencia a nivel realmente calidad de los Beatles. Los Beach Boys en la década de los 60 eran la única banda que en definitiva producía, grababa sus propios discos. Todas las demás bandas grandes tenían productores, George Martin o los propios Stones. Y eso también hace que a mediados de los 60 los Beach Boys se despeguen a un nivel impresionante en la calidad musical. El Pet Sounds es un disco sustancial, fundamental de los últimos 50 o 60 años del mundo de la música y no es raro verlo como el mejor disco grabado en los pools, en las encuestas de popularidad de qué disco es fundamental. Y siempre pelea cabeza a cabeza con un Sgt. Pepper de los Beatles. Era un melómano, ¿no? Que hablaba de música. Darío Umpi sería. Sí, no, los Beach Boys no son mejores que los Beatles, no. De ninguna manera, nada mejor que los Beatles, señor. Sí, eso es una afirmación que tienen muchos. Sapien Radial. Vos también lo afirmás, Diego, pero, eso, ¿no? Muchacho, eso es incomparable. Vos trajiste hoy una t-shirt de los Genios de Liverpool. Exactamente. ¿Vos viste a los Gabis del 93? ¿Eh? Si viste a los Gabis del 93. La porquería que me estás hablando. ¿Qué te pareció New, el nuevo tema de Paul McCartney? Muy lindo, muy lindo. Hablando de los Beach Boys, esta canción que están escuchando, acá imitan o hacen los coros como lo hacían los Beach Boys. Si adelantamos un poquito en el estribillo. Antes, capaz, antes. Ahí, más antes. Un poco antes. Bien. Esta parte es. Copian el estilo de los Beach Boys. Armonías. Armonías, o sea, está bien. Este. Bien. Esta es. La parte donde muy parecido donde se parece más a los Beatles, a los Beach Boys, pero no tiene comparación ninguna. Como dijo Américo Gauna, un conductor de allá de San José, son comparancias oblicuas. Ah, ¿me encajó esa? Sí, lo pusimos acá hace 11 años. Cuando recién arrancó. Ya no traes programa de San José. Cuando recién arrancó de la escucha. ¿Te olvidaste? No. Bueno, seguimos. Suena tremendo el programa que está. El espectador. El espectador, yo creo que habrá terminado ya. No, mucho antes terminó. Terminó como las 3:30, 4. Ahí va. Se enojaron, no. Le llegó un comentario de un SMS muy fuerte. Y de ahí se les fue la moto a todos juntos. Déjense de censurar, critican a la JP por ser leales a su ideología y meten a este que compraba votos con Chupi Morphy, dice el panza de Juan Lacase.
Ajá. Uh-huh. Acá tengo uno más que de la censura. Mira, este dice: uh-huh. Definirlos a ustedes, un programa gracias a Néstor y le dan en la cabeza, son como el puto de la nata, unos alcahuetes de la derecha. Bueno, duro. Duro mensaje del oyente, ¿no? ¿Por qué? No es. Ah, por la terminología. Bueno, pero a la puto le dijo la nata. Bueno, pero está. Alcahuete. No te descalifico. ¿A vos te gusta que te digan alcahuete? No ¿Te gusta que te digan alcahuete? Tampoco te descalificó de por completo, ¿no? Te dijo alcahuete. Bueno, en realidad no, sí, claro. Sí, como el puto de la nata. Sos como el puto de la nata. Sí, sí. Ahí un está. Alcahuete de la derecha. Ahí está, perfecto. Pero eso es simplemente un alcahuete de la derecha, ¿entendés? Claro, no llegas ni siquiera al nivel de la nata. No, es un alcahuetito. Puto, aparte, ¿no? Según lo oyente, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Qué raro que no le metió la de gordo, ¿no? Sí. Porque ahí suena, ¿no? El gordo puto de la nata. Y ya está, ¿no? Ahí, agréguele algo más. Claro. ¿No? Llena el espacio vacío. Suena todo fuerte, ¿no? Me gusta que la gente se exprese. El gordo pucha, el cahuete de la derecha. Al final es el payo del imperio, ¿no? Debería ser un insulto independiente de la figura de la nata, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, yo qué sé, un auto te frena, viste, en doble mano, viste, y vos le tocas bocina y andá, gordo puto, cahuete de la derecha como la nata, y le cerrás la ventana. A un zaguero, ¿no? Un zaguero que despeja mal la pelota, gol del contrario. ¡Pero anda! ¡Gordo pupo! ¡La nata, el cahuete de la derecha! ¡Sacalo a este! ¡Que es espantoso! ¿Eh? Así podés seguir. Y después, cuando uno ¿no? hace un poco de historiografía de los insultos, se encuentra que había nacido a partir de un mensaje que habían enviado a Radio El Espectador, ¿no? Claro, cosa, pero ¿no? De ahí salió. De ahí salió. La nata era un famoso periodista de la época. Exactamente. Pero bueno, usaba muy vulgarmente en la calle, siempre ante cualquier cosa te gritaban eso. Sí, de la escucha. Ha cambiado un poco la tarde del Espectador. Está más distendida. Sí, ¿qué dirá Emiliano? El vocabulario utilizado por los compañeros. Yo pensaba que Campilla era... No. Bueno, pero en realidad estaban respondiendo un mensaje que tenía esos epítetos. Bueno, ¿verdad? Pero la repitieron, claro. 20 creo que veces, sí, por lo menos, ¿no? Sí, no las conté, pero... Fue su forma de criticarlo. Me parece genial, ¿no? Obviamente, no voy a ser hipócrita. Y bueno, hablando de Campilla, eso, vamos a entrar más, porque yo ya estoy dejándole el paso a Campilla, estoy haciendo la posta, ¿no? Le dejás la mesa servida. La mesa servida, como arranqué con el gordo esto, ¿sí? Y ahora... Nicolás Maduro, el apóstol Maduro. Oh. Multiplica penes. Exactamente. A vamos a escuchar además un treverio de cosas. De la escucha. Como ustedes saben, en los evangelios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento más concretamente, y en particular en Mateo, capítulo 14, o en Marcos, capítulo 9, o en Lucas, capítulo 6, o en Juan, capítulo 6. Esos cuatro apóstoles cuentan un milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús estaba frente a una multitud que se calculaba en 5.000 personas, era una multitud sedienta, hambrienta. Solo disponía Jesús de 5 panes de cebada y 2 peces. Y entonces Jesús, para alimentar a esa multitud enardecida, multiplicó esos 5 panes de cebada y esos 2 peces. Ese es el milagro relatado en el Nuevo Testamento, por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan, de 4 maneras distintas. Pero hoy el apóstol Maduro, un apóstol tardío, reescribió el Nuevo Testamento. Comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes. Te oigo re mal. Repetime que soy medio sordo. Así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces. Qué relajo la Biblia, ¿no? Pobre. No, usted se está refiriendo al excelentísimo señor presidente Pajarico Maduro. Será excelentísimo por usted. Y este es el novísimo, más nuevo, neotestamento chavista, escrito por el apóstol Maduro.
El tipo duerme en la tumba de Chávez. El tipo dice que Jesús mutó, se reincorporó Chávez al alma de Jesús. Mm. Se fusionaron sus almas. Los pájaros le hablan. Le hablan. Intercedió ahora, para que Francisco sea papa. El tipo hizo gestiones arriba, che, vamos a nombrar a este muchacho, que es argentino. Por ahí, en ese contacto que él tiene derecho allá arriba, por ahí el bárbaro le dijo, mirá, vamos a cambiar la Biblia. Che, tiene tantos años este libro. En realidad lo que dije no fue la multiplicación de los panes. En realidad lo que dije fue otra cosa, le explicó. Así como Cristo multiplicó los penes. Estaba hablando de panes y peces. Entonces hizo como una fusión ahí, ¿no? Sí. Panes, peces y le salió penes. Ayer me comí unos penes a la Caruso, Guillán. Bueno. ¿Qué? Ah, perfecto. Qué rico. Arrancar el año comiendo penes. Penes a la Caruso me comí. Me los hace especiales, gordo. Bueno. Buena porción, bien servido, bien rico, ¿entiendes? Precioso. Espectacular. Pídalo así. La salsa, crema. Caruso. Lo que pasa es que esos errores semánticos en un discurso presidencial cobran otra dimensión, ¿no? Son de otra envergadura. Sí. Sí, coincido con usted. Por eso. Seguimos el tema. Bueno, Maduro reescribió los Sagrados Evangelios, Maduro hizo una interpretación libre de la Biblia y Maduro hizo que Cristo, Jesucristo, frente a esa multitud de 5.000 personas que quería comer, no les diera panes y no les diera peces, pero les diera penes. Pero Maduro afirma que Cristo no les dio de comer ni de beber, no les dio panes ni peces, pero les dio algo que ellos no querían, porque ya estaban dotados. ¿En qué estaría pensando Maduro, no? Andá a saber en qué estaría pensando mientras se hablaba a los venezolanos. En Latinoamérica se ha hecho un catastro, un censo de penes. Les voy a decir cuáles son los países que vienen mejor dotados. Se supone que el país más aventajado de la región, ¿quién lo hubiera dicho? Es Ecuador. Pene promedio, atención señor Maduro, 17 centímetros con 7. Segundo, Colombia con 17 centímetros. Y luego Venezuela con 16,9. Luego viene Bolivia en cuarto lugar, Brasil en quinto lugar, Perú. Y luego Paraguay, Uruguay y México. Y en la cola, rezagado y al final y jugándose el descenso, está Argentina, quien lo hubiera dicho, los argentinos, que son tan fanfarrones, ¿no? Y ahora hay una cuestión de metraje, no es la más larga. Ahora lo que importa es quién la tiene más larga, ahora quién no la tiene es que quién tiene la bandera más larga, sino más ancha. Lo importante no es lo larga, sino lo ancha. Detuvieron a un periodista por un bulto sospechoso. Es que Falcón, de 41 años y oriundo de Nueva York, es el hombre con el pene más grande del mundo. Mide unos 24 centímetros en reposo y más de 34 erecto. Sus dones lo convirtieron en una especie de pequeña celebridad con varias entrevistas en revistas y televisión, aunque curiosamente no se dedica a la pornografía. Trabaja como periodista especializado en videojuegos y como actor de reparto de películas para cine y televisión. Lo mismo que lo hizo famoso llamó la atención de los agentes de la seguridad que lo detuvieron el 9 de julio pasado cuando intentaba abordar un vuelo de regreso a Nueva York. Quería saber si tenía algo en mi bolsillo y cuando les expliqué que no, preguntaron si tenía alguna especie de tumor, afirmó Falcón al diario San Francisco Chronicle. Es la primera vez que me pasa, argumentó el hombre. Los agentes de seguridad revisaron la zona alrededor de su miembro, pero no lo manosearon mucho, según su testimonio. También revisaron sus manos para verificar que no hubiera rastro de explosivos. El operativo no duró más de 5 minutos y Falcón aseguró que los agentes fueron profesionales con el chequeo. No estaba preocupado. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Que tuviera que sacarla. Estoy acostumbrado. A veces la gente me lo pide y si estoy de humor, le doy el gusto, concluyó. No se puede confundir peces con penes, ni panes con penes. Hay que tener cuidado. Yo no le puedo decir a mi esposa, amor, por favor, prepárame un pene con mantequilla de desayuno. No, no le puedes pedir a tu suegra, ¿qué quieres? ¿Qué te puedo preparar? Es que estoy apurado. Hazme un pene con jamón y queso a la plancha para llevar. No. Pero pasa, querés decir una palabra y la cambiás por otra. Vamos, claro. Ay, es que juego, media hora antes de empezar el partido, Sergio en la paja, en la página. ¿Qué pasó ahí? El partido, en la paja, en la página de Marca. Pero pasa, querés decir una palabra y la cambiás por otra. Está internado todavía, pero con algunas lastimadores en el cuero. Repetime que soy medio sordo. No está internado todavía, pero con algunas lastimadores en el cuero cabelludo. Queda gracioso. Queda normal. Bueno,
una perlita más, pero está, esto forma parte del anecdotario. Se han robado los privilegios, ¿no? ¿Eh? 34 mide el hombre. 34 arriba y 24 agachado. De la escucha. Sé que un día después de este acto fallido, Nicolás Maduro habló del tema y dijo: a la oposición le dio frito cuando el martes me equivoqué y, bueno, confundí penes con panes o penes con peces. Dijo: ayer salió una cosa por ahí y les dio de entera a los jefes del fascismo. Les dio un frito por el espinazo cuando escucharon eso. Se me salió, lamentablemente. Pedí disculpas por la expresión, manifestó el mandatario venezolano. Y Maduro agregó: pero bueno, era muy parecida a la otra palabra y ta, bueno, salió, lamentablemente. Lo lamento de verdad. Lo único que me da un poco de risa es que les dio de entera a los fascistas. Les dio frito. Claro, el loco, por más que haya sido un acto fallido de él, igual quiere involucrar a la derecha y decir: les dio frito. Sí, no sé. Pero ta, también, y Jaime Bailey, sacásela un poco, porque un acto fallido lo puede tener cualquiera. Tampoco es que uno no puede confundir penes con panes ni penes con peces. Te puede pasar que tengas el acto fallido. A Jaime Bailey se le juntaron muchas cosas que a él le gustan, que es dar la noticia. Sí, no. Pará, y en la tabla de posiciones de tamaños que dio Jaime Bailey, no clasificamos en mundiales. No, estamos en el estamos fuera. Ni 15, al repechaje, pero le ganamos a Argentina. Sí. 15-4 es la cosa. Igual asumamos cada uno nuestra cuota aparte, ¿no? Yo creo que en Argentina. Ahí el clima, claro. Ahí el clima tropical anda mejor. Los que están cerca de la línea del Ecuador nos ganan. Pero no hay mucha lógica, igual, porque hay alguno metido arriba que no tendría que, porque... Qué injusticia. Pero la noticia de la... Qué miseria. La de que... Me partía el alma. La de Kemman. 34, Sí, padre, la dio en Telemundo, un día en la mesa de Telemundo, 30, que Aldo no se animaba a leerla y qué más le dijo, ¿no la vas a leer? La leo yo. Ahí la dio él, sí, yo estaba ahí ese día. Che, Diego, bueno, gente, no tengo más nada. ¿Y te quedás con Edis? No. Mirá, no tengo más nada, sí. A mí me dijeron, mirá que Edison se viene con todo, entonces prefiero dejarle paso. Además, la gente está deseando que llegue. Pero te quedás a conversar con él. ¿Y para qué? Con nosotros, claro, interactuando y eso. ¿Pero para qué? Mariano. Hoy habla de carnaval, que es para lo que le pagan. Habla de carnaval, por fin habla de carnaval, y parece que llama a una nena. Ah, sí, otra vez. Clásico de Creedence Clearwater Revival, pero interpretado por los Foo Fighters y Fogerty. Tremendo tema y tremenda versión. Está en la banda sonora de Sin City, la película que hizo Dave Grohl sobre los estudios donde grabaron el Nevermind de Nirvana. Ah, mirá. Y muchos discos más, obviamente. Qué buena canción. A mí Creedence no es un grupo que me caiga muy bien, pero esta versión es estupenda. ¿Sabes qué? Tengo muchos cassettes de Creedence. Sí. No sé por qué. Ahora, ¿dónde los escucharé? Es más, una cámara de una varija. Es más, recuerdo que grabé especiales de la radio de Creedence. Esos que pasaban en la FM, ¿viste? Algunos de Birch, por ejemplo, que pasaba y los grabé, otros. Y los tengo ahí en mis cassettes Buff y TDK. Mira. Ahí, y aparte, te digo la verdad, los guardo todos todavía. Está muy bien. Está bien, que yo también guardo algunos. ¿Sí? Algunos que hacen de fútbol, sobre todas las cosas. ¿Sí? Yo guardo mucho VHS de fútbol. Mira que lindo tema. ¡Ah! ¿Ya? Bien, López bailando, exactamente. Hasta Campila baila en el Rápido Pantanoso, todo. Mira cómo baila también, qué lindo, ¿eh? Así es. Cuanto más feliz estás, más te moves. Y como es viernes, más bailamos, claramente está, ¿eh? Movimiento es felicidad, felicidad es movimiento, porque nos levanta el ánimo esta canción siempre, con Coca-Cola, ¿eh? ¿Vamos a ser felices nosotros ahora? Se viene Campilla, sí señor. Pasen, chicos, no sean tímidos, pasen. Miren qué divino reciclaje. Los techos altos, los espacios amplios. Bien para ustedes. Ay, Anita, vos que sos como parapsicóloga. ¿No la sentís? Esta casa te llamó a vos. Entonces, ¿le prendemos cartucho? Se mudan, se casan, vamos. ¿Les repito la pregunta? Gustavo, Anita, gracias por venir, ¿eh? La oportunidad es ahora.
Discount Bank presenta el préstamo hipotecario con la tasa más baja del mercado. 4,75% en unidades indexadas. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmese por el 2900-2010. Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted? Sujeto a aprobación crediticia y de variación según las condiciones del mercado. Hola, hola, soy Nina de Dúo Los Parque Anteros y yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la Gran Mundial. Queridos amigos, muy buenos días, lo hemos muy sumamente escuchado, de gran categoría, es su director, Edison Campilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Rodríguez, Los Parque Anteros, y es para saludar a la amigazo Edison Campilla, el animador de la familia. Yo soy Héctor Perry, yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la familia. El que le está hablando es Roberto Capablanca. Y para el amigo Edison Campiglia, el presentador de la familia, Dios te bendiga. Gracias, Edison. Con ustedes, Edison Campiglia, el presentador de la familia. La columna del carnaval. ¿Sabes cómo le dicen a tu mamá? Ustedes saben quién soy yo. Bueno, de la vamos, vamos. Vamos. ¿Quién? ¿Quién ha vivido alguna vez un grito de gol? ¿Quién no ha sentido ese grito por siempre tan anhelado? Cuando tiene color celeste. Quiero un grito de gol, qué lindo. Qué placer saludar a este compañero que tiene una ex mujer a la que le dicen apéndice porque solo se molesta cuando hay que sacársela. Muy bien, Culimane. ¿Cómo andás, viejo? Está pasando un momento divino, la verdad. ¿Sí? Lo bien que te ha hecho a vos el bolión del orto ese que te pegaron. Porque fue una basureada que te hicieron. No me pegaron ningún bolión el orto. Aparte, me da una lástima porque... Es increíble, porque viste, cuando vos te peleás con una mujer, o en tu caso con un hombre o algo, ya después, una vez que te peleás, se termina. Esto te sigue enganchando cuando ya ni está. Pará un poco, primero. Ahora, no me pegaron ningún boleo, porque si me hubiesen echado, yo hubiese cobrado un despido pomposo y lamentablemente no lo cobré. No es Hitler, Sopetti, si es maquiavélico, Barbeta. ¿Eh? Es maquiavélico el Petit, yo la hizo toda la jugada, la pensó, no larga un mango ni por lo equivocado. Ahora el pasante este que tiene, pobre Botija, lo va a tener a prueba y así va a seguir. Leo Silvera no es pasante, no digas pavada, es empleado del canal. Se la siguen poniendo a la distancia, es como que te garchan por chat. ¿No? Pará un poco, cuidá el vocabulario. El informativo que estaba vos... Sí. Va antes que el central prácticamente ahora. Va. No seas tarado, ¿no? Ya es una cosa, en cualquier momento le cambian la escenografía, le ponen mina, traba, escuchame. Que vos pedías siempre dos trabas para hacer la noticia del tiempo. No seas imbécil. Te cuento cómo es la cosa. Qué vergüenza. ¿Tu padre qué piensa? Justamente a partir de esta semana arrancó una ¿cómo se llama? Una serie que es más cortita que la película, martes y jueves, entonces Leo... Por suerte para él, los martes y jueves arranca tan temprano como los miércoles. ¿Vos qué te pensás? ¿Qué pensás? ¿Cómo te sentís frente a eso? No, bien por él. ¿Y por el Sopetti? No, pero ¿qué tiene que ver? ¿A vos te parece que una hora más temprano o 40 minutos más temprano, dos veces por semana, no, me cambiaba la decisión? Algo tiene razón Edison, parece joda que justo la semana que empieza Leo... No es la semana, ya hace dos semanas. Para vos, si juez eres estando vos ahí, te ponían telechá antes. ¡Te lo ponían! Bueno. Decían, mirá, Wilma, vamos a poner media horita Telechá, adelanto, la gente se muere. Si vos pensás que todo lo que se montaba era para perjudicarme, es tu mirada de la situación. El Petillo estaba enseñado contigo. Yo no sé cuál es el problema que vos tenías con él o algo. Vos también decías mucho disparate de él, ¿viste? ¿Dónde? Hablaba vos sos el que decís disparate. Entonces... Él se ensañó contigo y te la ponía por... No, todo. No. El anormal eras vos, que inventabas cosas
¿Está? Y aparte, o sea, vos ponías sobre la mesa historias que no existían y que yo nunca te las había contado. No, yo no inventaba nada, escuchaba nada más, pero tal, no importa. Bien por el Botija este, que por lo menos está en un horario digno. Leo Silvera, ve que no, este... igual pará, mirá que Leo Silvera los lunes y los viernes arranca tardísimo. Ya lo querés hundir al otro, pobre. No, pobre, no, pero es verdad. Lunes y viernes sigue arrancando muy tarde. Ahora tiene la suerte de que los martes y los jueves empieza un poco más temprano de lo que empezaba. Al lado tuyo está del otro lado. Escuchame, Culimané. ¿Qué? Porque no me quiero enseñar contigo porque ya están tanta lastimada, viste, que estamos pensando hacer una cadena de oración por vos, una carmé, un festival, juntar alimentos perecederos y esa cosa. Que estoy con una, no sabes, tengo una alegría inmensa. ¿Qué pasó? No sé si vos te acordás que hace una semana yo te dije, vos sabés que mi grupo favorito así de la música... Los Ocho. Claro. Sí, ni que hablar. Eso para mí, o sea, vos entras rápido y hay fotos de Los Ocho. Uh-huh. Sabés que cuando entró el Masi en el cumpleaños de 15, que le hicimos el cumpleaños de 15, entró con Los Ocho de Momo. O sea, sabés que yo tengo... De hecho... A mí una vuelta me regalaron una de las camisas de ellos y el pantalón con cinto y los zapatos, ¿viste? Y lo uso para salir o algo, lo uso. Y tengo una novedad para contártele a vos. ¿Qué novedad? Porque viste que últimamente Los Ocho Momos, desde que no está más Deporte Total al aire, no se sabe nada. No estaban saliendo, ¿no? Claro, tenía poco aire, digamos. No, pero Edison, ¿sabes qué? Ahora que empecé a escuchar un grito de gol de fondo, es la canción que desde que está Son Sol Relator con Charquero y Busán, es la presentación. ¿Ah, sí? Claro. La de esta es la de que le hizo los relatores, porque después vino el otro nano, pedazo un puto ese del Cardoso que le hizo a los relatores. Esta es una canción para los relatores, un grito de gol. Arrancamos con un recitado emocionante, ahí lo pasaron un pedacito nada más, que te habla todo, te emociona, te eriza. Bueno, los Ocho de Momo, la novedad principal que tengo para darle, sí. Se están juntando, habrían llegado, serían ocho, porque la última vez lo que estaba complicando era eso, ¿viste? Claro, un número muy grande. Claro, claro, los mata, te va los costó la mierda, ya un par ya estaban medio veteranos, ¿viste? O algo de eso. Ahora también. Son ocho. Son, para empezar, son ocho. Hay renovación. Y casi todo el plantel. Ajá. Pero por eso le pasé el teléfono al... A Jorginho. Sí, ya está al aire. Damián está al aire, ¿eh? Ah, está. Aténdele ahí. A Don Isale, decirle hola ahí. ¿Qué hace, Damián? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí en el piso? Un beso grande también para Campilia, gran seguidor de nuestro conjunto. Y bueno, y nosotros también, gran seguidor de él ahí en la radio. Qué emoción. Gracias, che. Muchas gracias. Sí. Vos sos un ignorante de mierda. Yo los conozco, tengo disco de los ocho. Pero vos no sabés con quién estás hablando. No sabés con yo viajé a China con el abrojo cadena que iba cantando en el avión. Mira, no me hablé del viejo chupapito. Pará. No me hablé del viejo puto. No. Pará, pero hoy... ¿cómo? ¿Se llama Damián? No, del viejo. No, ya sé, no insultes al abrojo, que es una gran persona y un excelente artista. Mirá, te voy a decir una cosa. El abrojo era mi ídolo de toda la vida. Yo acá al aire enseñé a hacer el pasito de él. No sé si te acordás. Sí, claro, obvio, las manitos. Exactamente, era un referente. Me entero que el abrojo cadena se abrió. Tiene otro ocho de Momo por ahí. ¿En serio? Ocho de Mema tendría que ponerle. Viejo sorete. Bueno, está. No me quiero meter en la interna, capaz que el viejo tiene razón. Laburó mucho tiempo con Julio Rivas en fútbol, aparte. En la L'Equipier. Seguro. Se decía que lo que llegaban tarde le tenían que hacer una Mema. No, basta. Escuchame, tenemos a Damián en línea. Siempre se dijo eso, ¿te acordás? ¿Tenemos? Gol de Chelsea, te aviso. Si se dice que Giacomazzi antes tenía la mandíbula derechita. Te vi a una canción. Te cuento, yo sé que no te interesa mucho el fútbol, pero gol de Chelsea en los descuentos. No, en el 2 minutos de la larga. Ah, perdón, 2 minutos, como decía 92, pensé que los descuentos. 2 minutos de la larga. ¿Cómo no te iban a echar? No seas tarado, si dice 92. No dice tiempo, extra un cartel. Cuando yo los descuento no dice 92, dice 90 y al contrario le pones otro reloj. Ah, sos un crack, sabés de todo. Sabés que es una cosa. Pero habla con Damián. Lisa se arrancaría los pendejos con la mano. Ya me habla con Damián ahí que está en línea. Un desastre, porque ni las básicas, ni las mínimas. ¿Puede ser que Damián sea hijo? ¡Eso! ¿Puede eso ser que Damián sea hijo del parate, sapo La Foria? ¡Parate para nombrarlo, hijo de puta! ¡Sí, el adolescente! ¡Parate para nombrarlo, el sapo La Foria!
Damián, contanos un poco de este regreso de los ocho de Momo. Bueno, primero que nada, poner explicarles un poco que los ocho de Momo nunca dejaron de estar en el, sí, seguro, en el, esa en el ruido. No, ¿quién dice, no? Estamos diciendo lo mismo. Estaban, la gente no sabía mucho en qué andaban. Claro, pero ahora el tema fue que el conjunto surgió como una renovación, tuvo una renovación que ya por hasta la camisa, un poco necesaria también. Y porque no nos olvidemos que muchos de ellos eran personas que ya estaban bastante avanzados en edad. Bueno, como el Abrojo, por ejemplo. De hecho, quiero mandar un gran saludo a la familia de Carlitos Scarpelli, quien falleció en las últimas horas. ¡Un grande! No. ¡Cupletero de verdad! Uno de los mejores cupleteros de la historia del carnaval. Así que un beso grande para la familia de Carlitos, que bueno, que fue uno de los fundadores también del conjunto. Muy bien. Ahora, ¿puede ser que tenga una sorpresa preparada para Edison Campiglia? No, pará, porque yo no sé nada, pará, pero porque a mí me interesa, porque están tocando hoy, y hablé con el hijo, el Zapito, no, pero escucha... el padre, me dijo, mirá, tocamos en Bariloche. Digo, en Bariloche, fue a Bariloche, no, en Bar y Noche, un boliche. Bariloche queda, en Rivera queda, seguro, ahí. Cerca de la frontera con Libramento. Bariloche tocamos la semana pasada, en la Noche de la Nostalgia, estuvimos en el country de Lago Mar. Tomábamos en el country. Y estuvimos en Bar y Noche, ahí en San Martín y Quesada. Ah, está, pero yo conozco el Bar y Noche que quedaba en la frontera entre Rivera y Libramento, y explotaba eso hace unos años. Peajes no han pagado hasta ahora. Pero... Che, Damián. Sí. Contame qué es lo que están pensando para Campiglia. Bueno, primero adelantarles que los ocho de Momo, obviamente, nos preocupamos por el público, por la gente, y por la gente que nos sigue, que nos ha pedido durante todo este tiempo que estuvimos un poco alejados de la difusión y bueno, y de todos estos temas que nos competen a nosotros porque nos debemos a eso. Vamos a volver a grabar un disco. ¡Esa! Entonces, bueno... Damián, pará, pero confirmame la novedad. Son ocho. Somos ocho, sí. Eso es buenísimo. Eso, ocho seguro. Porque te mata, claro. Porque... Es más, te digo, no tenemos utilero. Llevan todos ustedes. Llevamos todos, claro, nosotros, manejamos nosotros, ahí, pues. Armamos la amplificación nosotros. Claro. Y las camisas cambiaron todo, hasta los pantalones, todo nuevo. Todo nuevo. Eso está impecable. Pará, y de los viejos, entonces, queda el Rafa nomás. Pues, queda Sergio Correa. El Sergio Correa va para arriba como arroz. Sergio Correa es el que estaría quedando de aquella formación inicial de los ocho de Momo. ¿Qué, ¿verdad?, quiere decir Campiglia de Sergio, esa expresión? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esa expresión, que va para arriba como el arroz? Va para arriba como arroz, el que canta, te hace una sobreprima, te hace una tercia. Cuando estaba el sapo viejo, el padre de este burí, a el sapo el especialista de lo contracanto. Toda la vida, toda la murga. Vos tenías la retirada del sapo, la escuchaba dos veces y te hacía un contracanto, se ponía el teatro de verano, se arrancaban los pendejos del culo para el sapo, la furia, que aparte el sapo tenía un estilo que era, por ejemplo, decía, la murga decía, se va la murga al carnaval, y él lo que hacía era repetirte la última palabrita, carnaval, carnaval, carnaval. Y la murga decía, se va la murga del horizonte, 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 y la encajaba siempre, no erró una. Y el sapo salía. Y el Sergio Correa va para arriba, chifla como engalletado. Es una cosa que un animal tiene que apagar el micrófono. ¿O me equivoco, Damián? No, es así. Y sigue cantando de la misma manera que como hace 30, 40 años atrás. Aparte, el Sergio, para que vos tengas una idea, es de los murguitas de antes. Cadenita de oro, pechito paloma, ¿sacá? Pechito paloma, como que trabaja en la estiva, así paradito. Anillaco, también siempre. ¿O me equivoco yo? Con no, ese. Es cierto. ¿Qué lo parió? Sabés mucho de algunos conjuntos, Campiglia. Por ejemplo, Helsinki, de los ocho de Mom. Helsinki en el pelo, siempre Helsinki en el pelo, paradito. Siempre lleva una tarjeta. Cuando le decís, ¿cómo andás, Sergio? Te dejo mi tarjeta. Te dice. No me equivoco. ¿O me equivoco, Damián? Esto, digamos que es todo por contrato, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Todo por el interés sí. De él. Bueno, Edison. Sí. Y también le digo a Damián, se nos va acabando el tiempo y yo quiero que me adelanten algo de lo que tienen preparado los ocho de Momo para Edison Campiglia. Bueno, en realidad nosotros queríamos darle hoy como primicia al aire en Segunda Pelota y también al amigo Campiglia, que luego de varias reuniones y de tratar el tema muy profundamente, nosotros sabemos que él es un gran seguidor del conjunto y hemos decidido, los ocho de Momo, primicia exclusiva para ustedes, grabar una canción
en homenaje al señor Campiglia para que se use como cortina en segunda pelota. La cucha de mi madre. Pero la cucha de pará, mi madre. Pará, no, no, pará. Pero la cucha de mi madre. ¿Quién es? Le van a grabar un jingle. Un jingle. La E, un jingle, una canción. La cucha, la E. ¿Quién es? La cucha de mi madre. Está. Ay, ¿cómo lo levantamos ahora? Cantada por todo, por los ocho. Cantada por los ocho y... Sergio incluido. ¿Lo puedo comprometer, Campilla, al aire? Sí, decime. Yo bueno, no sé qué tengo que hacer. Lo quiero comprometer personalmente a que usted también forme parte de esa grabación. Pa. Ay, no, la concha la madre. No sé qué decirte, mirá... Se me cruzan tantas cosas por la cabeza. Parece verlo en Deporte Total, yendo a las 10 de la mañana, derecho del Éucaro, a comer una empanada del Rodeo, que era lo único que te daba el chupapija. Pará, enfermo. Porque no le pagaba, porque iban domingo por medio, y Carlitos Muñoz, que es una rata. No le faltes el respeto, es una rata de caño. Está, por chao, media enfermo. Docena de empanadas de choclo. No voy a permitir que hables así de Carlos Muñoz. Pará que le pagó plata. ¿Cómo no se iba a ir en la Rojo Cadena? Si tuvo 8 años almorzando empanada de choclo los domingos. ¿Cómo no se iba a ir? Bueno, yo me alegro mucho. Y me gustaría estar al día de la grabación aparte. Damián, te mandamos un abrazo. ¡Saludos al sapo! Suerte con los 8. Y bueno, de parte de Campilla, gracias por este homenaje. ¿Dónde está jugando el hermano? El hermano de este golerito. ¿Dónde ataja la Foria? De momento, ningún lado. No tiene cuadro. Venga para el rápido pantanoso, precisamos un golero. Guay, que traiga lado, mirá, si ustedes me permiten un segundito antes, sí. Yo sé que están un poco apurados, pero queríamos invitarlo a los 8 de Momo en la noche de hoy. Sí. Vamos a estar en el restaurante Más Candela, allí en 25 de Mayo y Solís. En la Ciudad Vieja. 25 de Mayo y Solís, a las 22 horas vamos a estar hoy haciendo un repertorio largo y variado de las canciones del conjunto. Y bueno, los esperamos a todos por allí. Obviamente a ustedes también, sabemos que tienen mucha tarea, pero si alguno se quiere pegar una vuelta a cantar una con nosotros, nos encantaría. Muchas gracias. ¿Qué canciones van a ser, por ejemplo, de Un Macho de Verdad? Un Macho de Verdad, Mil Despedidas, El Cantor de Carnaval, Uruguayo que te ha sido. Todas las canciones que están en el disco. Usted tiene el disco Antología, ¿verdad? No sé si preguntar, capaz que la estoy cagando. Déjalo en paz, Campile, que aparte tenemos que hacer una pausa. No, pero pará, Aníbal Good, ¿no? El señor Aníbal Bueno va a seguir vinculado al conjunto como siempre y también va a escribir para el nuevo disco Los Ocho Momos, como lo ha hecho para toda la vida. Bien ahí. Me da una alegría porque nosotros hemos visto los videos acá, o cuando el uruguayo que te ha sido en la retirada dice para los que están en Sidner. Es muy emocionante. Sí, es verdad. Bueno, nada, los esperamos hoy. Mandarle un beso grande a mi familia que está acá conmigo y a los amigos de Minuto del Polly, una gran comunidad que se las trae. Gracias, Damián, un abrazo. Arriba, un beso grande para todos, muchas gracias. Nos vemos, Zapito, saludo a tu viejo. Dale, gracias, Campilla, nos vemos. A toda la familia y a todos los 8 de Momo. Bueno, Edison, sí. Que pases bien y trata de soportar la emoción. Me alegraste la jornada. Ve una alegría de esta, tenés que tener vos, Colín Baré, porque estás... Yo estoy bien, vos. Cada tanto descremate. Basta. No seas solo. Que sea solo. Que ya lo burde. Ya pasan 4 minutos de las 6, nos tenemos que ir, pero antes vamos a dar algunas noticias. La planta de celulosa de Fray Bentos. Que tenemos compañera nueva, ¿no? Sí, si Dios quiere, y extranjera, sí. No, les quería contar que la planta de celulosa de Fray Bentos detendrá su actividad porque el gobierno decidió no autorizar el aumento de su producción. El gobierno ya le comunicó a UPM que no le autorizará aumentar su producción de pasta de celulosa de 1,1 a 1,3 millones de toneladas, por lo que la empresa detendrá su actividad y enviará parte del personal al seguro de paro. La empresa detendrá la producción en Fray Bentos a partir del 5 de septiembre para el mantenimiento anual de la planta hasta el 25 de septiembre. Sin embargo, la paralización se extenderá hasta los primeros días de noviembre,
debido a que ya llegó al tope de su producción autorizada. Así que la planta de celulosa de Fray Bentos entonces va a detener su actividad en nuestro país. Otras noticias antes de la despedida. Bueno, los funcionarios de salud pública cortaron la ruta interbalnearia, cortaron hoy la parada 44 de la ruta interbalnearia en la entrada de Maldonado en el marco de su lucha por un mayor presupuesto. El lunes se desarrollará una nueva instancia de negociación con el Ejecutivo. Después, la ministra de Salud criticó a los médicos que se van a Brasil por $1,000 más. Susana Muñiz dijo que en Uruguay en dos trabajos ganan $3,000 y que no le parece una oferta atractiva irse por $1,000 más. Varios médicos uruguayos que trabajan en los departamentos limítrofes con Brasil decidieron cruzar la frontera y trabajar en un programa que creó el vecino país para contratar profesionales extranjeros ante la carencia de médicos en Brasil. Y bueno, la ministra Susana Muñiz criticó a estos médicos. Lo otro que les quería contar es que el ladrón uruguayo más famoso quedó libre y regresa hoy al país. Luis Mario Vitete, que alguna vez habló con Segunda Pelota desde la cárcel en Argentina y que es autor del Robo del Siglo, fue liberado por la justicia y se viene hoy a nuestro país y probablemente se radique otra vez en San José, en su tierra. Y cerramos con el capítulo internacional. Barack Obama dijo esta tarde que todavía no hay una decisión final para atacar Siria. El presidente de los Estados Unidos afirmó que no ha tomado una decisión sobre una eventual acción militar contra Siria, aunque adelantó que en caso de que ocurra, sería limitada para castigar al régimen de Bashar al-Assad, al que acusa de usar armas químicas. El mandatario afirmó que la utilización de armas químicas es una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Más temprano, el secretario de Estado John Kerry afirmó que poseen pruebas claras y convincentes sobre la responsabilidad del régimen de al-Assad en el ataque del pasado 21 de agosto en Damasco. Confirmó John Kerry que fue un ataque con armas químicas y dijo: sabemos que el gobierno sirio mató al menos a 1.429 personas, entre ellos 426 niños, y fue con armas químicas. Lo último es que está ganando Chelsea, ¿no? Chelsea le gana a Bayern Múnich y dos tremendas atajadas del arquero del Bayern recién. Quedan 11 minutos, ¿no? Sí, van 4 del segundo chico del alargue. Gana Chelsea 2-1. Mou le está ganando a Pep. Chiquilines, que tengan un gran fin de semana. Igualmente, Mariano. Sí, sigan en Océano porque se viene Abre Palabra con el tío Aldo junto a Carolina y Gustavo Rey. Hasta mañana y viva Uruguay y viva Venezuela también. Sí, viva, viva. ¡Viva!